Pará, frené un segundo, Juanero, porque este sonata ártica esto. Pará, hermano, pará. ¿Qué te crees que es? Yo no tengo que... Si vos venís de gira todo el fin de semana, yo me tengo que subir a la tuya. Yo no estoy tan arriba, pero me obligo. Sí, ya veo, ya veo. No, estabas frotando todo. Por eso, pero música... bueno, para arriba, pero me pará. Me tiro un poquito para arriba. ¿Sabes qué? Siento que, a ver si te pasa lo mismo. Tal vez no porque vos el fin de semana lo desperdiciás en alcohol y droga y, sí, y en joda y en salir cuando deberías estar descansando, claramente. Sí, exactamente. ¿No te parece que hace un montón que no hacemos el programa? Sí, total. ¿Viste? Hoy entré y dije... ¿Algo pasó algo? Es una banda que no vengo a este lugar. ¿Qué pasó? Pasó algo, sí, ¿no? Total, total. Es muy extraño. No sé qué, pero sí, es verdad. Yo no sé si me acuerdo cómo hacerlo. Es un problema. Pero sí, sí, confía, vos confía. Estos anteojos así medio perdidos. Estoy medio Joe Biden. Sí, medio Biden. Hoy me siento medio Biden. Biden vibes. Ok. ¿Vamos a intentarlo? Dale. Ok, cuando quieras. Muy buenos días, cosas de un territorio autónomo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, capital mundial de la tensión social y sede oficial de la Guerra Civil 2024, que caray, nos está dando nuevas sorpresas. Tenemos en vivo a Galia Moldavsky, socióloga, diplomada. ¿Tiene el diploma? ¡Sí! Dame, pará. Qué gran momento. Juanero, ya que estás tan despierto... Me buscas Elgar, pompa y circunstancia. Te doy todo el tiempo que quieras. ¿Cuál es la circunstancia de la que habla? Y todo es una circunstancia. Porque pompa, lo entiendo. Y una circunstancia, es circunstancial. Y en este honorable acto, uy, en eco, hacemos entrega del diploma a la mejor socióloga del país. Y los candidatos son... Galia Moldavsky. El pedito. El panda. El panda malo. Su histrionismo lo dice todo. Damas y caballeros, y la mejor socióloga del país es... Mary Gibson. ¡Galia Moldavsky, en vivo! Paulina Cocina te podría haber ganado. ¡Oh, ¡Qué saludo! Biden, salude, Biden. No, señor. Yo la acompaño. Se va. ¡100% perdida! Es medio Pearl. Después quiero que nos muestre, lo abras. Oh. Galu, comprale un portatítulo porque... Sí, se va a mojar acá. ¿Un portatítulo? No sé. Se va a mojar. ¿Qué cosa? Que soy viejo ya. Se va a mojar. Ya veo... Claro. Veo cosas y como que digo, se va a caer. ¿Viste? Vamos a mojar. ¿Viste? Claro, porque hay líquido, hay cosas. Si yo lo encuadro... Un portatítulo es encuadrarlo, decís. No, el tubo. ¿Ubicás esos tubos donde metes? Tubo de plástico. Ah, sí. Creo que portatítulo. Lo inventé yo recién, claro. Quizás, pero me pareció que era el mejor nombre. En este país cada vez más difícil vender hablar. Portatítulos. Sí, no. Me pasó algo muy increíble, que es que, bueno, yo me recibí en el 2019. Entonces estaba sentada al lado de un señor y que estaba también en la recibida, digamos, era los que se reciben. Entonces hablo el diploma y le digo... Mirá, le digo. No, pa, eso es un diplomazo. Mirá lo que es. La estética del diploma de la UBA. Sí, ¿no? No, es espectacular. Esto de verdad. Y le digo. Mirá, le digo, yo me recibí en el 2019, le digo. Y abre el suyo y me muestra y me dice, mirá, yo me recibí en el 2013. No. O sea, para que tengan una idea de la cantidad de años que lleva. Pero mirá, mostramos. Escala social ascendente es esto, ¿eh? La hija de un vendedor de telas del 11.
un caso de ascenso social. Caso de ascenso social. Fue exactamente así. Este no hubo nada en el medio. Es descenso social. El vendedor del once a sociólogo. Sí. Yo me quedo con vendedor de once, pero igual. La oveja negra de la familia. No vende nada. No vende nada. Mándale a estudiar. No tiene idea cuánto es un metro de tela. No te lo hace a ojo como en el once. Ah. Su padre. En exclusiva, Juanita Groisman. Grande Juanita. Hola, ¿cómo están? Hola. Vine a buscarlo. ¿Cuándo vas a tener tu diploma? No lo tengo. Pasa que lo voy a buscar. Andá a buscar. No hay acto. Son el 50% inteligente de esta mesa. Sí. Tienen las dos, tienen que tener su... Tenés que... Sí, quiero que sea semana de diplomadas. Bueno, puedo ir a buscarlo algún día de esto. Pasa que cierro temprano la mesa de entrada. Vos decís que está ahí abajo un mostrador que vos pasás. Hola, soy Juana, toma. Porque no hay acto de entrega de diplomas en SICO. Somos muchas graduadas todo el tiempo. Claro. Y además te lo sacan muy rápido porque asumen que todo el mundo necesita la matrícula. Entonces lo que tarda. Claro, sociólogo nadie. No necesitas ese chico. La matrícula, tu matrícula. Nadie te la pidió nunca. Así que... Tranquilo, soy socióloga. Voy a analizar este fenómeno social. Por supuesto, en Gala, dando la mesa, The Man with the Golden Watch. JR, el verdadero Juan Rocco. Soy ese. The Man with the Golden Whiskey también. El otro día charlando con Juan nos enteramos en el free shop se compró unos buenos whisky caros, marca, y que los garotos que trajo de regalo se los pusieron de regalo ahí. Ah, mentira. Los tiraron en la bolsa ahí. Compró perfume caro, whisky y la... Los garotos de... ¿Viste cuando uno gasta plata en el free shop que tenés sí, una mina al lado? Que es, quiero eso. Eso y te voy a hacer un regalito. ¿Te pasó a eso? Vos te voy a hacer un regalito. Y dijo, ¿no querés llevarte un Blue Label? Y dije, no, claro, todavía me parece. Con la voz de... Te va poniendo las etiquetas, ¿eh? El ICI, eso, claro. Que no entendía por qué me ponía yo todo pobre, ¿no? ¿Por qué te ponen etiquetas ahí? Híjole. Qué programa garca este. Todos unos forros. Forros. Mierda. Y por supuesto, lo más forro detrás de cámara, el equipo Ferdas, el Team Blender. Cuatro forrazos. Lo mejor. De la industria nacional al servicio de sus caprichos y de su entretenimiento. 11 71 13 54 51. 11 71 13 54 51. Estaremos en vivo hasta las 13 en el unicornio del stream nacional. Arroba esto es Blender. Porque Guille Aquino no se vende. Pero caray. Caray. Que escucho ofertas. Supremos, supremas, amigos, enemigos, si son tan amables. Muy buena, Juanita. Feliz cumple. Bien ahí que te recibiste. Feliz bien. Cumple, Juani. La gente está recibí interpretando mucho tiempo. Perfecto. Feliz recibida. También fue hace mucho. ¿Les pasa lo mismo que a mí, que sienten que hace mucho que no hacemos esto? Sí. No. ¿Sí? Este fin de semana fue especialmente largo. Sí. Sí, y eso que no hice nada, dormí. Pero... Hibernaste. Sí, no sé qué es. Me gusta mucho el video del oso... Que se levanta de la hibernación después de 6 meses. Oh, ¿lo tenemos eso? Que se levanta así todo. Sí, todo despeinado. ¿Tenemos ese Osubi? O sea, no lo mandé hoy, pero te lo busco en 30 segundos. Está por ahí. Porque de hecho el sábado de la noche estaba en un cumpleaños y le mostré ese video a alguien. ¿Vos haces eso en los cumpleaños? Cuando tenés dos copas de más empezás a mostrar videos de osos. Un videito de un oso, no sé lo que es el videito. Ellos no saben que lo está hibernando. Ellos no saben que esto es lo mejor de mi vida. No, a mí no me dio esa sensación de que haya sido tan largo el fin de semana. Sí me pasó que hoy me levanté y me sentí derrotada como si hubiese sido como si viniese un fin de semana largo, ¿entendés? Como con el cansancio, como no estar acostumbrada a levantarme temprano. Está bien, eso. Claro. Vos estás acostumbrada a levantarte temprano. No, me levanté como si no estuviera acostumbrada a levantarme temprano, como si viniese de un fin de largo. Claro, bueno, nuestro diálogo espectacular. Ya la verdad. Que ahí está. Ahí está, esto es Escucho Ofertas, si fuese el animal espiritual de Escucho Ofertas. Sí. Mirá lo que es. Todo despeinado, lo amo. Espectacular. Pero es cualquiera de nosotros. Yo me levanto así a la mañana. Yo no me acostumbro nunca a levantarme hasta ahora. Nunca, y probablemente nunca te acostumbres. Pero esta está, tipo, estoy condenada, no entiendo, porque entiendo que el año pasado, cuando recién arrancaba, bueno, yo la verdad que laburaba mucho más tarde, entonces me costaba. No entiendo cuándo va a dejar de costarme. No, nunca. Es así la vida. Cada vez que yo me levanto a esta hora, o sea, para mí, imagínate, esto va a ser antinatural por el resto de mi vida. Cada vez que me levanto, siento que sonó una alarma y soy los cazafantasmas o un bombero. Sí. Y que tengo que bajar por un batitubo, todo. Es antinatural. Es como, hay una misión que cumplir. Suena la alarma y es como, el programa. Te pones el traje de Batman. Me pongo el traje de Batman y acá estamos. 11 71 13 54 51. Hoy también es un día para el Supremo, ¿eh?
Tenemos que hablar de que para el evento de esta semana tenés que hacer algo con el pelo. No, no puedo más. Tendría que haberme... Urgente. ¿Te puedo pedir una cosa? Urgente, porque... ¿Puedes venir penado? Pero es que... Me perturba mucho, boludo. Yo no estoy acostumbrada a verte con otro tipo de peinado. No, es que no tiene otro peinado. Tiene el pelo demasiado largo para su peinado. Me tendría que haber cortado el pelo hace 2 semanas. Ah, yo estoy en la misma. Por eso estoy con el gorro. Hace 2 semanas me tendría que haber cortado el pelo y esto es lo que ha quedado. Sí, no, es insoportable. Me parece que hoy es una semana... Esta es una semana importante y estaría bueno que te cuides como tal. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué es importante esta semana? Guille. ¿Alguien sabe? Todos saben, estamos todos trabajando arduamente para esta semana. Claro. Yo, de hecho, el domingo no salí de mi casa pensando, la semana que se me viene es una semana tremenda. Sí. Le escribí a Juli ayer a la noche, Juli, ¿qué hacemos con esto? Estamos pensando todos, todo Blender está pensando. Todo Blender está pensando en el evento de esta semana. Para, me quedé dormido y es el teatro. O sea, ¿cuánto dormí? ¿Es por eso? ¿Qué? 3 meses. Me están haciendo una... Bienvenida, Cenicienta. Es Blanca Nieves. No, es la Bella Durmiente, en realidad. Su nombre lo dice. Wow. Su nombre literalmente lo dice. Le decían así antes de quedarse dormida. Lo cual era sospechoso. Es bastante en tarde o temprano me voy a ir a dormir. Sí. ¿Qué es? La Buscona Durmiente. La Buscona Durmiente. Ay, oh, quiero saber si. Pillow Princess. Dios, me van a cancelar. Perdón, es muy temprano. Pido perdón, me retiro lo que dije. Y el programa arranca ahora. No entiendo, ¿qué es lo importante? Batman, Guille, tenemos. Ya lo dijo Tomás. Ok. Ya tenemos el ok para decirlo. Se puede hablar. No sé hasta qué punto, eso tienes que consultarlo con tu amigo, pero se puede decir qué va a ocurrir. Sí. Esta será la semana de Batman. Sí. No podemos decir Batman Day. No. Por motivos legales. Batman Week. Buenísimo. O sea, podemos decir Batman especial de Batman. Pero semana no de Batman. Estaría bueno, no, día de Batman. Estaría bueno que después del especial de Batman siga en vivo algo. Ahí pegado. Sí. Como un programa pegado. Como más Batman todavía. Batman sobre Batman. Batman como... Como en el cine, ponele. Snyder específicamente Cut. Algo de Batman en el cine. Algo de cine. Como esto y cine. Esto es Batman. Esto es Batman. Falta... Cine, Guille Batman manteniendo... es cine. Batman cine. El Batman. De ahora en adelante, el Batman. Batman. Me hiciste sentir mal y ahora estoy solo arruinándolo. ¿Te diste cuenta? Ya mejor. Podrías haberlo dejado ahí. De este lado está bien, pero que bueno. Ese no. O sea, yo te veo bien. Podrías haberlo dejado ahora ahí, solo pero puedo usar en ahora, mi pelo. Bueno. Ahora solo puedo hacer... El Hopo está loco. El Hopo loco. Es entrando en personaje. Son los primeros 20 minutos del programa. Después se... 20 minutos con suerte porque arrancamos hoy 10. Se acomoda solo. Bueno, son los primeros 20 minutos del programa. Claro, los 10 que nos damos cuenta. Hoy tenemos mucha información. Hoy tenemos una invitada. Hubo dos entrevistas de un presidente y una expresidenta. Sí, feliz domingo de la megalomanía, sí. Para todos ustedes. ¿Cómo está Lubre? ¿Cuál vieron? Yo vi la de, por supuesto, me sumé a la jefa. Ay, a la chica que nos gusta. ¿La de Milei? Avanti. Sí. No, Avanti Morocha. No sabía que había hablado Victoria Villarroel. Yo no pude con la... A la risa es la magia de los rock and rolls. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared de la tribu de mi barrio. ¿Cómo cornudizaron a los Redondos? Sí, mal. Años, no, sí. Uno creía que era incornudizable algo tan... Todo es cornudizable. Era medio igual. Todo es cornudizable. No. Sí. O sea, entiendo que la base cornuda estaba, pero nadie la había explotado hasta tanto. El kirchnerismo. Sí. O sea, evidentemente estaba ahí porque por algo se cornudizó, pero digo... Claro. No, pero fue ahí.
Sí. Y Acción Poética. ¿Se acuerdan de Acción Poética? Era muy de esa época. Concha de mi madre. Era tipo la Acción Poética. Era cosas de fe. Poética. Cosas de no había mucha acción. No, eran unos que escribían frases cornudas en grafitis. En grafitis. Si buscas en mi Instagram. Eran photoshopeaban grafitis. Sí, yo conocía unos chicos de, no me acuerdo qué, alguna de las provincias que como... No me acuerdo qué provincia, creo que era Corrientes, que hacían intervenciones en los grafitis de Acción Poética Corrientes y a cualquier frase abajo le ponían y a la siesta te coge el pombero. Qué lindo. Oh, bueno. Cualquier frase romántica abajo le ponían a la siesta te coge el bombero. Era muy, bueno. Muy de Facebook, ¿no? Época de Facebook. Sí. Miren, la gente anda diciendo. Pero la pará. Gente anda diciendo era terrible. Era mentira. No volvimos a Facebook, eso. Como dijimos. Nadie volvió. Yo nunca dije volver. Yo voy a empezar a. Este fin de semana. Les voy a empezar a mandar mensajes. Para mí hay que abrir un grupo que sea compra y venta, escucho ofertas. Compra y venta, escucho ofertas. Compra y venta, escucho ofertas. Y ahí traigamos a la gente de vuelta. Al Facebook. Compra-venta, escucho ofertas en Facebook. ¿Vos sabés lo que es eso, no? Sí. Sí, un nombrazo, un grupazo. Es un gran nombre, también es una causa judicial, probablemente. No, pero no sabés. Vamos a terminar todos con la Bullrich. ¿Vos viste las cosas que detiene la Bullrich? ¿Es que a su Twitter alguna vez? No, no tuve la suerte. Decomisamos un boludo con un gramo de porro. Ah, o sea, vamos a terminar todos mal, ¿no? No, a la cárcel por pete. Claro, preso por boludo. ¿Por qué? Usted ha sido condenado por pete. Ahí está, mirá. No, mirá. Mirá, chameguiños. Sí. Chameguiños. ¿Qué es lo que es? Qué lindo. Salí. Un poco de miedo da también. Salí, sí, salí como... Están las dos cosas. Yo siento que ese puede ser mi futuro, ese cuerpo. Hacia ahí me dirijo. Un poco, es como un... Y la nariz. Un flash forward. De lo perro. Que... ¿Tenemos el video de Galia Merlina? No, es medio furro esto, ¿eh? No me... Por todo el mundo. Porque creo que es el... Mi papá. Creo que es el mejor video ever, como diciéndole, ¿por qué a mí no me hiciste esta producción? Yo no tuve un video así. Quiero ver el video del Bat Mitzvah. El Bar Mitzvah. De Yael, pero que en realidad se lo robó Galia para variar. Ah, pero él también me hizo un video así en mi Bat. Tenemos el de Yael. Ah, y el de Yael. Lo tengo que pedir. Quiero ver eso. Próximamente el de Yael. Mientras tanto, tenemos el de Galia. Buen día, gente de Blender. Estoy acá con mi madre viéndolos. Porfis. ¿Me pueden saludar que es mi cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! Decid tu nombre. Gracias por leerme la vida. Tapamos. Ah, por si acaso, mi nombre es Francis. Ahí está. Feliz cumpleaños, Francis. Me gusta, me gustaría tener un amigo que se llame Francis. Viene Francis. Te sube el nivel. ¿Sí? Por Coppola. No, ahora viene Francis y lo explica. ¡Epa! No, si viene Francis. Es nombre de tranza también. Ahora viene Francis. Francis, sí. Cocinero, director de cine, tranza. Sí, estamos esperando a Francis. Viene el capo de Francis. ¿Sabés qué? El domingo vi Nightcrawler. Bueno, por fin. A Jack Gyllenhaal. Bueno, por fin. ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara de Shrek? Y sí, reina, bienvenida a la cabeza de Guille y la obsesión que tiene con Jack Gyllenhaal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa cara? O sea, es una... Wow, no sabes apreciar una película. Me parece que sí sé. Me parece que es una película... Está bien. Entiendo que no es de profesión dos puntos duros, sí, pero... Es de profesión dos puntos Nightcrawler. De profesión camarógrafo. Está buena, pero yo esperaba como... ¡Wow! ¿Por qué esperaba wow? Porque todo el mundo decía wow. Todo el mundo. No, bueno. Bueno, realmente. Yo la vi, de hecho, el domingo tuve... se juntaron los amigos de Nicolás de la facultad a hablar cosas de cine. ¿Qué tema? Y yo me encerré en la habitación a ver Nightcrawler y salgo y los miro a los tres y les digo... ¡Oh! Esto es Drive igual, pero... Esta es una buena película. Está bien, Juanelo, pero... Esta es un peliculón. No, igual si estaba... Mira, yo te digo... Arranca así. Es muy bueno. Esto es Kavinsky, el verdadero. Es Kavinsky hoy, el duro presente de Kavinsky. Para mí igual, si tenías en el living una reunión de estudiante de cine, te encerrás a ver Con Air. Con Air directo, ahí con volumen alto y decir, estoy viendo Con Air. ¿Pueden bajar el volumen, estudiantes de cine? Que estoy viendo Ingmar. Con fucking Air. Acá Ingmar Bergman, que estoy viendo Con Air. Estoy viendo cine, déjame. Puro cine. Cuando bailan Sweet Home Alabama, boludo. 11-71-13-54-51. Hola. Nunca jamás en la...
perra vida te acostumbras a levantarte temprano. No, no. Yo fui a jardín, primaria, secundaria, universidad, terciario, sí. De mañana. Y es siempre la He trabajado desde mis 20 años hasta ahora, que tengo 50, entrando a la mañana. Es Elisa la que está llamada. 18, sí, sí, claro. Hace 20 años, tranquilamente, 25 años. Y es el día de hoy que me tirás la soga y me despierto a las 12, 13. Buena voz de radio, sí. Esta chica, ¿eh? La verdad que sí. No sé si contó algo muy interesante, pero la voz la lleva bien, es como, es interesante. Es un raconto de su vida, de sí. Todas las veces que se levantó temprano, básicamente 50 años levantándose temprano y dice que... Sos como mi transcribe me. Están para que le tiren la soga. Estoy en condiciones de pedir videos, porque claramente Merlina me lo tiraron a la basura, lo borraron inmediatamente. Merlina, dijeron, lo borraron. Este video increíble de Galia, nunca más lo vamos a necesitar. ¿Quieren que lo vuelva a mandar? Deleteado, claro. Espero que lo hayan disfrutado. El meme, nunca más podrán verlo. El meme de video increíble hagámoslo, de Galia, afuera. No hace falta. Tenemos a Galia acá. Oso invernando, se queda, videazo. Oso invernando, adentro. Video relevante de la adolescencia de Galia, afuera. Ahí está. Sí. Me da un poco de miedo. ¿Pelo de verdad, Galu? Sí, mi mamá no me dejó cortarme el pelo hasta que estuve a la adultez como para agarrar la tijera de la cocina y me lo corté con la tijera de la cocina. ¿Ya tenías rulos? Bucles tenía. Bucles, claro. Podría ser una niña estrella. Yo veo esta serie, ¿eh? Está medio cursi, Galia. Es como que me da ternura, pero a la vez también me da un poco de miedo. Más cuando sostiene la cabeza de su madre. Es fascinante. Esto, yo estaba. Parte... Hay un efecto al final que hacen que me cortan la cabeza y la distribuyen por distintas partes. Y yo estaba enojadísima con el editor. Tipo, ¿por qué hiciste eso? Tipo, me hiciste quedar mal. Necesitamos un Galia de Director's Cut. Todos los amigos de mi hermano se van a reír de mí. Ese frame de Galia te manda a cortar la cabeza. Nada, una vida. ¿Ves? Una familia para la gente que dice que soy hija de. Bueno, acá está, ¿no? Esto, así me formé. A los 12 Mirá. Años hice claro. Un videoclip. Claro, ya estaba. Hice mi propio videoclip. Ok, eso es un videoclip. Después mi hermano hizo el suyo y así después todos salen artistas en esa familia. Ahora sí, tengo mucho, por ejemplo, de Cristina, Milei. Me voy a meter de eso más adelante. ¿Qué querés ver? Quiero ver el 11. Ya sé obvio. Que es una opción rara para empezar, pero... A ver. Es como... Sí. Es como, de verdad, sí. Es un extraterrestre. De obvio. Verdad, es lo que diría un extraterrestre. Obvio. Reptiliano. Pero es el mejor del... A ver. Acabo de terminar de leer este libro, Dignos de ser humanos, de Breckman. Fantástico el libro. La tesis es... Que el ser humano es bueno. O sea, que el ser mala humano, tesis. Que somos buenos. Yo siempre pensé eso, la verdad. Me hace ahora, ¿qué pensaba? Hay posiciones contrarias que dicen que somos todos malos. ¿Vos qué opinás? ¿De qué lado estás? ¿Somos buenos o somos malos? ¿A quién le está hablando? ¿A la Confederación Interestelar de que los humanos buenos o malos? Además, que hable, sí. Me dio un poco de que dice ser humano es bueno. Ser humano. Que yo no lo entendí, tipo, el ser humano como sujeto sustantivo, sino no, el acto verbo. De ser humano. Claro. Está bueno ser un humano. Sí, teniendo dice él. Creo dice, que es más dice, así. Faltaba que pase como un bichito caminando por la mesa y va. Ser humano es bueno. Representante de la Federación Galáctica. Está cayendo el... Como representante Puaner, ¿qué opinas de la tesis? Vamos a... Rocco le pregunté, ¿eres de Puan, sí, aunque claro. lo oculte? Yo no claro. lo oculto, yo soy de Puan, pero nunca me recibí. Bueno, ¿qué falta la tesis? Pero nadie se recibe. Tenemos el diploma también de Juan Rocco. No, no, ¿falta la tesis? No, ojalá me falta la tesis. Bueno, lo arreglamos ahora en Puan. Materias. Ninguno de nosotros hubiese recibido en Puan. Yo tampoco me hubiese recibido en Puan. Vos sí, quizá pues sos estudiosa. Sí. Yo no fui a Puan por motivos muy claros. Yo ni siquiera vi la película. Sobrevalorada. Bueno, me voy a meter de lleno con la premisa que acaba de tirar el Big Giant Head, la reta, de si los humanos son buenos o malos. ¿Esta es entonces, la consigna de hoy? Sí, los humanos, ¿somos buenos o malos? Por naturaleza, para la pregunta es por naturaleza. Por naturaleza, y voy a ir mostrando distintos ejemplos de distintos humanos alrededor del planeta y ustedes dirán,
¿Merecemos la extinción o merecemos vivir? Bueno. Creo que arranquemos con el 13, nuestro exponente más fuerte. Ya sé que es viejísimo el video, pero tenemos que tener nosotros algo. Sí, por supuesto. El 13 es muy bueno. Yo siento que nosotros nos faltan estos días. Soy Marcelo Longobardi y es medio obvio, me tomo como 10 cafés por día. Por eso tengo este color. ¿Qué le pasó? Soy Marcelo Longobardi y es obvio que me paso gran parte del día analizando noticias y armando estos. ¿Esas son noticias? Enormes resúmenes. Tanto, no es tan difícil. Soy Marcelo Longobardi y obvio que me paso una gran parte del día ordenando los palos. ¿Ordenando los palos? Palos verdes. Es un genio. Soy Marcelo Longobardi y obvio. Tiene la canción de Bridgerton de fondo. ¿Mejor plan? Soy Marcelo Longobardi, obvio, y seguime en Instagram, que tengo mucho para contarte. ¿Qué tendrá para contar? Sí, es increíble. Es increíble, lo amo. Soy Marcelo Longobardi. Siento que me dio... Obvio que tengo la pija de un metro. Me dio envidia que nosotros acá en Blender no tengamos ese challenge. De hecho, ya lo estoy pensando. Sí. Sí, ya lo estoy en mi ¿Por cabeza. Qué lo tiene Longobardi el challenge y nosotros no lo hacemos? Ah, pará. Esto es, un challenge que... Esperen. Lo hizo la hija de Coppola, lo hizo con el papá. No, la hija de Scorsese, ¿lo hizo con el papá? Claro, soy... La hija de Coppola. No, bueno. Yo pensé en Guillermo Coppola. ¿Ah, sí? Claro, es obvio que soy la hija de Guillermo No, la hija Coppola. De Scorsese... Soy Josefina Coppola y es obvio. No, tengo un... Desayuno falopa. Es obvio, punto. Tengo un problema gravísimo que lo tengo que solucionar acá unos días, que es que necesito un amigo famoso. Sí. Okay. Me doy cuenta que no tengo amigos famosos. Te quedaste en esa, desde el viernes, No, sí, es que es importante. Yo igualmente avisé. Creo que Guille no tiene amigos famosos, por lo que lo conozco. La verdad que nunca lo vi que nos nombrara un famoso como mi íntimo amigo. Claro. ¿Tienes algunos amigos famosos? Puede ser que tengas. Pablo. Amigos. No, amigos no. Tengo cercanos, conocidos. Pero eso es porque vos te da paja ir a lugares. Me da paja todo, sí, claro. Y eso también. Y no ayuda eso. Y no sería un amigo de un famoso. Para famoso ya estoy yo. Bueno, es... Pero hay duplas de amigos famosos que se... Me tendría que conseguir una... ¿Pero de quién yo me puedo hacer amigo? La pregunta es, a esta edad, en la adultez, los 40 años, ¿te puedes hacer muy amigo, súper amigo de alguien? O sea, ahora, sale a la vida, lo tirás sale a la vida. A un lugar lleno de famosos. ¿Logras forjar una amistad que valga la pena? A mí, no sé. Me parece que depende mucho de la personalidad. ¿Quién no querría ser amigo de... Yo creo que mucha gente quiere ser tu amiga, pero vos no querés ser amigo de mucha gente. Exacto. No, eso no es verdad. Estoy abierto a nuevas amistades ahora. Ahora que me lo planteaste así... Ahora que es un desafío. Quiero tener un amigo famoso. No sé. A ver, abrime el chat un segundo. Quiero ver... No hay famosos en el chat. No, pero me pueden proponer nombres. Ah. A ver quién... Bueno, ya están tirando. Bueno, vos tenés un amigo famoso, pero que no... Para lo que lo necesitábamos no cuenta. Santa Olalla. ¡Ah! ¡Vaya, amigo famoso! Pero no lo puedo conseguir. Vive... Pará, tengo de Santa Olalla, tengo información. A ver. Te voy tirando opciones de amigos para vos que pueden servirte. Azaro, creo que no sé. Bueno. Y Guille es medio cable guy. Flavio Mendoza podría ser tu amigo. Bueno, Alex Canigia, no me veo... No sé si tienen mucho en común. Miguel Granados no me está atendiendo el teléfono, chicos. No, no levanta. Al momento. Luis Miguel, difícil. Cunio. Kevin Spacey. Kevin Spacey necesita un amigo, pero necesitamos que sea... No Tobey Maguire, necesito alguien que sea de acá. Que no digan Reward, porque, digamos, tiene que ser alguien que no sea Blend también. Porque sí. Ya tenés a Pablo Mir. Que Marcelo Longobardi. No llego a hacerme amigo de Marcelo Longobardi. ¿Cómo vería una película tuya de Longobardi tipo Party Movie? Sí. Jero Freixas. Jero Freixas, hicimos una publicidad juntos. Bueno. Pero no es famoso. Es fan de Wanda. Es medio famoso. ¿Es medio famoso? Sí, es famoso. Ventura, el Roña Castro. Tinelli es un buen momento para agarrarlo ahora que no lo quiere nadie. El otro día una persona para decirme un elogio me dijo, sos más que Tinelli. Yo le dije, no es mucho. El martes 25 de junio se realizó el estreno mundial de Norita, documental que narra la vida de Nora Cortiñas en el reconocido TLC Teatro Chino de Los Ángeles en el marco del festival Dances with Films 2024. Esto es... Bueno. La dirección está a cargo de Jason McNamara y Andrea Tortonese. Y junto a Jane Fonda, el padrino de este programa, Santiago Santaolalla, alias Gustavo Santaolalla,
Además, realizó la música que acompaña al film. ¿Puede venir James Fonda al programa? Lo puedo tramitar. De verdad, puedo hablar con... Creo que a ella le re gustaría venir a Argentina. Sí. Si vio el documento. @ Norita Film para verlo en las redes y más información. Gracias, Gustavo. Gracias, Gus. Tremendo. Yo le digo Gus. Gus está en todo lo grosso. Te hace la música del documental de Norita y te hace el jingle de Escucho Ofertas. Sí. Es un todoterreno. Es un todoterreno total. Sí. Ahí tenemos el flyer. El póster. Mandé el video de Scorsese haciendo el challenge de Longobardi. A ver. El challenge de Longobardi. El challenge de Longobardi. ¿Cómo le bajamos el precio a Scorsese? Soy Manuel Adorni. Quiche, querido. Vos y yo podríamos tener una amistad poderosa. Te juro que me encantaría. Pero también profunda, ¿eh? Sí. Me encantaría. Me encantaría. Yo creo que a esta altura podría ser amigo de Alberto. Porque... Una body movie con Alberto. Sí. Sí. Y te cuenta todo, allá hasta Alberto te cuenta todo, ¿viste? Sí. Ya no le debe nada. No, a nadie. No. Pará, mucha teoría falopa. Vengo viendo. ¿Qué tal de Scorsese? Ahora va a entrar él, ¿eh? Claro. A la hija. Mirá que todos los pósters que tiene en la casa. ¿Eh? Yo tengo más. Yo tengo más, dice. Juliana. Ahí va. Él la corrige de atrás. Claro. Ahí aparece Marty. We're movie lovers. Marty. We're movie lovers. Of course we have a director's chair. We're movie lovers, so ahí está. Usted se burla de Longobardi, miren su ídolo. Oh. Esto es mucho más digno. We're movie lovers. Of course we have a DVD player. Buen biombo ese. Qué biombazo. Qué biombazo. Traído directo desde Chinatown. Ah, es la nieta ella, no es la hija. No es la hija. Acá en el chat dicen que no es la hija. Pero no te digas por el chat. Francesca es la hija. Dije que le iba a cerrar. Fuente la de los deseos. Bueno, es la hija. La tuvieron grande. Tiene el robot. O sea, si Scorsese puede hacer este challenge, vos también. Sí, pero no, él lo puede hacer. ¿Saben cuál es la historia de Hugo? A ver. Francesca le había dicho, tipo, ¿cuándo vas a hacer una película que yo pueda ver? Como que todas las pelis de Scorsese son, tipo, para adultos. Sí. Y Francesca quería ver una película de su papá y ninguna. Gracias, gracias por esas dos horas, ¿eh? Gracias, Francesca. Mira cómo se dan vuelta los papeles. Meme de Shrek. Muy ¿estás hablando de Flowers of the Killer Verga? No, fuerte. El pedo tenía el título. Fuerte. El nivel de ataque. Un título al pedo. El nivel de ataque es total. Quería volver un poco a lo de Alberto. Poderosa. No lo puedo dejar de ser. Poderosa. Ahí me gustó. Pero también profunda, poderosa. El otro día el nadie lo hace como el domingo fue al chino, compré un vino poderosa, estuve todo. Claro. Desde que lo agarraste. Pinot Noir poderosa. Poderosa. Sí. Cerebro. Porque viste que hay muchas teorías falopa que rondan. Más que nada diría el mundillo kirchnerismo. Y ahora me enteré de una de que supuestamente Alberto Fernández, el hijo que tiene con Fabiola, lo robaron. No, pero te estoy diciendo, es una teoría falopa. Te digo que lo robaron. Pero hay gente que te lo escribe de verdad y dice, no, con esa se puso una panza de goma espuma fueron a comprar un bebé a Misiones. Existe esa sublínea en las redes sociales. Es la misma sublínea de Néstor, no estaba en el cajón porque sí. Máximo lo mató Máximo. Porque perdió jugando a la Play. Claro. Ese es el cantante de Flema. Eso es lo que pasó de verdad, pero ese dato real se derivó en perdió jugando, lo cual no tiene sentido porque... Pero hay muchos de esa de... Sí, mi abuela decía Cristina tiene una hija con síndrome de Down que la tiene escondida. Sí. Hay mucha falopeada de versiones. A mí me gusta la de el PBI que está escondido en el ARSAT. Claro. El dinero en el satélite. Mi abuela contaba una que era la de que a Cristina le habían pegado un tiro en la rodilla, algo así, una historia. Porque incluía un tiro en la rodilla. Esa no la y un tenía. Helicóptero. Esa no la tenía. Espectacular. Sí. La contaba muy, muy seria. Mucho. Y fue hace varios años, o sea que las fake news ya estaban ahí. Sí, el famoso y querido blog. Me encanta el chat porque corrige y dice: no lo robaron, lo compraron. Lo compraron. Lo pagaron.
es más fácil simplemente coger. El bebé es un actor contratado, fuente fidedigna, bebé estresado. Eso, esa es verdad. Esa es verdad. Todo, quiero decir que todo lo que estamos diciendo es mentira. Mira. Ah. 11-71-13-54. El iceberg. El iceberg de Argentina es buenísimo. Sí. Igual también hay icebergs para todas las comunidades. Digamos, cada comunidad tiene su propio iceberg. Sí. El iceberg de escucho ofertas hay que hacer. ¡Uy, re! Ese termina la parte de abajo, no la querés ver. Para mí la clave. ¡Oh! Me gustó como lo dijiste. No. Salió medio. Foto de Alberto, remisa la parte de abajo, no la querés ver. Todos los cadáveres ahí flotando. Sí. La clave de un buen iceberg en redes sociales es meter en el medio cosas que no existen en ningún lado. Sí. Y que la gente googlee y tipo pregunte en comentarios, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es tal cosa? Nada. A todo esto de iceberg, ¿de qué están hablando cuando dicen iceberg? ¿No viste la foto del iceberg? Para la gente. Yo por supuesto que sé, pero para la gente. Ah, okay. Para los normies. Nosotros ya somos normies, o sea, para los mega normies. Ser normie es como ser chido, depende del ojo que lo mire. Sí, claro. El otro día veía que nos puteaban y decían, claro, sí, los rebeldes del sistema por plata. Y hay por lo menos tres mentiras en ese título, o por lo menos dos. Rebelde ya, yo ya no tengo nada de rebeldía en mi cuerpo. Plata tampoco. Y del sistema, tengo dos uñas medio rebeldes. Y del sistema, ojalá, nunca llegamos. Intenté, siempre estuve en las puertas, siempre fui por ese boliche, pero no puedo decir que estoy realmente en el sistema. Depende de quién lo mires. Y no. Para mucha gente nosotros somos... Sí. Pero mira la publicidad de las hamburguesas con el Dibu y los influencers. Me encantaría más huevo, Dibu. Me encantaría estar en esa publicidad. Sí, obvio. A mí también me encanta. Siento hablo... que Homero Pettinato en esa publicidad es como uno de nosotros llegando. Homero justamente es con el que... Es al que le tengo cariño. Del grupo. Porque es el único que conozco personalmente y es de verdad, es un tipo muy, 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 muy gracioso, de verdad. Pero todo junto es como una publicidad de... Mirá que el envidioso. Envidioso porque el día que te pongan esa torta de guita vas a decir, mirá qué linda, qué verga, Dibu le vas a decir. Sí, me la como con cheddar. Pero mientras tanto, mientras no me pongan la teca, soy el rebelde del sistema. Pero para. Nosotros, ¿de qué les podemos hacer una publicidad en televisión que la gente diga la cara de este producto son estos cuatro autistas? Hemorroides. Autistol. Qué buen producto. Lo compraría... No es un autoista. Un fidget spinner. Pero parece el iceberg. Iceberg. ¿Ves? El iceberg. Poderoso. El iceberg es un meme en donde hay un producto, un concepto. Ves la punta del iceberg. Y a medida que vas bajando, vas viendo como las subcapas de sentido o de lore o de cosas chiste interno. Y cada vez se pone más turbio, hasta que llegas al final. Perdón, buen día, oferta. Este es un mensaje de $1,000, lo tengo que leer. Ya con la entrada en mano, lunes re manija, ahí está, sí señores, damas y caballeros, tienen la entrada para el teatro, por supuesto, escucho ofertas en el Teatro Coliseo, 13 de agosto, ahí estamos, me encanta que aparezca, ¿no? ¿Puedo decir algo? Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Nos van a rellamar de una marca de hambre. Sí. No, que me gusta mucho lo que estamos hablando del teatro, me gusta el hilo narrativo que elegimos. ¿Cuál es el libro narrativo? No lo voy a decir para no spoilear, pero es muy bueno. Vos decís la trama. Hacen como si hubiera. La trama de la obra. Ah, la trama de la obra, sí, claro. No, escúchame, me junté con Mir el sábado. Mientras todos ustedes descansaban, yo estaba trabajando con Mir en este proyecto y ya está todo guionado. De hecho, tengo que hacer una reunión esta semana porque ya directamente no es lo que ustedes quieran. Mejor. Nosotros vamos con Mir y le decimos, necesito que hagas esto. Me encanta, tengo líneas. Qué vagos. Perfecto. Ahí tienen el QR para comprar las entradas del teatro y también pueden hacerlo en Ticketek. Pueden entrar y comprar para escuchar ofertas. Aprovechen que es principio de mes, porque me parece que en la próxima semana y media, se agota. Sí, estamos medio en ese proceso. Es muy probable que eso suceda. Sí. ¿Qué pasó? ¿A dónde voy acá, Darío? Tiene la invitada. Bien, podemos... se terminó la boludez por un rato. Bueno, sí. Ponemos serios.
Vamos, Galia, ¿podés hacer los honores? Sí, claro. ¿De a poco? Se está remangando. Me estoy remangando. Es re lindo ese suéter que tenés. Gracias, sí, es de la marca Kiji. Es un lindo con muchas jotas. No sé si la conoces con K. No. Buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Luli, no, Luli, mirás tu celu. Gracias. Damas y caballeros. Perdón, ¿eh? Me llegan mensajes. Llegan mensajes de último momento. Voy a presentar a la invitada del día de la fecha. Mientras entramos en calor, hay un caso que todos ustedes habrán leído en los portales, que todos ustedes se habrán informado también con el amigo Mauro Zeta a la mañana y con el especial que se hizo la semana pasada acá a las 23, que es el caso Loan. Y bueno, este fin de semana justo hubo realmente muchas repercusiones y muchas nuevas líneas que aparecieron, así que por ese motivo está María Elena Ripeta, lo dije bien, ¿no? Periodista especializada en policiales aquí con nosotros. Bienvenida. De nuevo, bienvenida de nuevo. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Muy buenos días. Vos estuviste en el especial con Mauro Zeta. Mucho mejor así. Sí, estuvo muy bueno, lo felicito. Y haciendo cosas que no podemos hacer en otro lado, ¿no? Claro. Se echaría. Claro. Como claro, no vender humo. Sí, o decir que claro, se estaba haciendo un show, ¿no? Que es lo que vimos el fin de semana, de hecho, ¿no? Bueno, y este fin de absolutamente. Claro, porque sí, eso pensaba yo. ¿Qué de todo lo que pasó el fin de semana fue show y qué de todo está haciendo una punta de investigación real? Bueno, es medio difícil de ordenar. Si quieren, empezamos por la declaración de la tía. Por favor. Porque creo que hay como un lío bárbaro. La tía Laudelina, que dio distintas versiones, es una de las que estaba ese 13 de junio cuando Loan fue al Naranjal con sus primitos y se perdió. O por lo menos no se sabe nada más de él desde ahí. Uno de los detenidos es su marido, Antonio Benítez. Y ella dijo distintas cosas que, si les parece, en un rato las escuchamos, pero básicamente el viernes se presentó en una fiscalía que no tiene nada que ver con la que investiga el caso, porque la fiscalía que investiga el caso es la Fiscalía Federal de Goya. Ella fue una fiscalía de instrucción de Corrientes, o sea que no se entiende por qué fue ahí, acompañada por un abogado a dar la versión del accidente que supuestamente se produjo ese mismo día, que lo atropellaron a Loan, la ex funcionaria municipal, que también es un lío, parece una novela. Sí, pero díganme si se entiende. Sí, la funcionaria que estaba en ese almuerzo. Estaba en ese almuerzo junto a su marido, que es un ex capitán de la Armada. Según Laudelina, la tía, ellos lo atropellaron a Loan, la amenazaron a ella con que no dijera nada porque la iban a matar. Y la ex funcionaria le dio la zapatilla, que fue la que apareció a tres kilómetros del Naranjal, por lo que la búsqueda se hizo para ese lado en ese momento, porque nadie dudaba entre el 13 y 14 de junio que esa zapatilla alguien la había plantado. Eso no era una posibilidad. Sí, se sabía que era la zapatilla de Loan porque la había reconocido la propia mamá. Me miran con cara y entiendo video. Perfecto. Vamos bien. Como muchas preguntas. El contexto de atropellar a alguien me parece muy extraño. O sea, ¿cómo lo atropellaron? ¿Que estaba caminando suelto? Porque Loan supuestamente, que en esto es lo único que podemos decir que es por lo menos lo más certero posible, porque es lo que declararon los chiquitos en cámara Gesell. Que Loan en un momento, porque los chiquitos es raro que mientan, raro que vos los puedas guionar tanto como para que puedan repetir siempre la misma versión. Los chiquitos lo que dicen es que en un momento Loan se quiere ir con el papá, porque recordemos que era la casa de la abuela, pero en la casa de una abuela que casi no conocía, que era la primera vez que iba, estaba con chiquitos que supuestamente eran primitos, pero que tampoco tenía mucha relación. En un momento, un nene de 5 años se quiere volver con el papá. Claro. Aparentemente, según la tía, en esta nueva versión, en ese momento, cuando el nene queda solo, cuando se va, eso podría coincidir, y este matrimonio, supuestamente, hay que ver si coinciden los tiempos, se había retirado del lugar para ver el partido de River. Yo no confiaba, ni confío mucho en esta versión, pero vale aclarar que hace un ratito, hace unos minutos, nada más la prueba de Luminol, que es la prueba esta
que si, por ejemplo, si hubo sangre y la lavas, salta. Sí, salta. Acaba de dar positivo en una de las ruedas de la camioneta. Esto no quiere decir más que eso. Hay que ver si es sangre humana, si es sangre animal, e incluso puede ser óxido, porque también puede dar un falso positivo con el óxido. No quiere decir más que esto por ahora. Okay. Después hay que ver si es. Pero si les parece, podemos ver un poco la cara de la tía y escuchar una de las versiones, porque fueron variando. Muy bien. Podría haber sido cualquiera de los chicos que estaba ahí. Y no sé. Podría haber sido cualquiera si Loa no estaba. Porque Loa no iba a ir. Y porque Loa no sabíamos que iba a ir Loa. Bien. Bueno, ahí se van. Bueno, muchas gracias. Esta era la primera declaración que vemos hacer. Dio varias. Esta es Laudina, la tía, es hermana del padre, Laudina Peña. Es, como les decía hoy, una de las que estaba en ese almuerzo. El padre ahora está diciendo directamente que su hermana es una mentirosa. No le cree la versión. La verdad que me reservo esto del luminol y con las reservas, pero es extraña la versión, ¿no? Nadie escuchó nada, nadie escuchó una frenada, un grito del nene, algo, ¿no? Además, supuestamente es la única que sabe del accidente. Y tampoco es que la zona es una zona mega transitada, con tránsito, que... Medio el campo, el monte. Claro, es un poco... Hay una ruta que es la que lleva de ese paraje donde vive la abuela a 9 de Julio, que es un pueblo también muy chiquito, que es donde vive Loan y su familia. Tal vez buscarle la lógica no es lo más pertinente, pero si están inculpándote y de verdad están en foco durante, no sé, 12, 15 días, te están acusando de que tal vez sos socio de una trata de personas y en realidad vos atestiguaste un accidente vial y no dijiste nada, también es como medio extraño. Todo raro, porque obviamente el accidente, el delito es mucho menor que le trata, como vos decís, o sea, que el resto de los detenidos están... De hecho, el matrimonio de... Ay, parece una serie de Netflix, lamentablemente no lo es. Lamentablemente yo estaba viendo una serie de Netflix así policial, bien amarilla, y corté y puse la tele y es como... sigue. Sí. Fue así. Lamentablemente, porque además acá tenemos que hablar que el nenito está desaparecido, no hay ningún rastro concreto. O sea, todas estas son especulaciones. Ahora, rastros concretos, ¿de dónde está el nene? No hay ninguno. Nada. Nada. Incluso la hipótesis de la trata. O sea, es como una idea, por decirlo de alguna manera. Sí, es una forma de explicar el caso que no tiene nada que ver con lo que se sabe. Digamos. Porque no hay nada que lo vincule realmente con la trata. Porque como no hay una explicación de lo que pasó. Incluso, bueno, ayer, como decías vos, recién el mega operativo que se vio. Yo la verdad es que cuando vi ese mega operativo pensé, dije, bueno, hay un... Ayer no, perdón, el sábado. Que fue la ministra, que fue un montón de peritos, de efectivos policiales, que bueno... Sí, hay cosas en la investigación que nosotros no sabíamos y que ellos saben y realmente... Dije, claro, y no. Sí, ella fue hasta ahí. Y bueno, y esto decía la ministra, si la quieren escuchar. A ver. Los indicios, las pericias, sean lo más profesional posible para que una vez que pasó la causa... al fuero federal, el fuero federal pueda determinar un camino de investigación y no seguir metiéndonos en el lodo. A esta salimos. Hora, ministra, no hay datos de Loan a esta hora, en este momento. ¿Qué nos puede comentar, ministra? En este momento no tenemos datos de Loan, tenemos construcción de hipótesis y de pistas, pero no tenemos datos, porque hubo una primera investigación. Bien. Pues sin hacer ningún Estamos en cero. Pero claro que es como no muy impactante después de semejante operativo que la ministra diga no hay nada. No tenemos nada y hoy son 18 días sin Loan. No estoy juzgando a nadie, pero uno esperaba que después de tanto era porque, o por lo menos yo pensé que tenían un dato. O sea, lo único que apareció hasta ahora fue la zapatilla esa. La zapatilla que ya da por todos lados que haya tenido un accidente, haya sido una situación de trata o haya sido lo que le haya pasado, la zapatilla ahí fue plantada. Ah, fue plantada, esto quiere decir que... Porque esto ya se... Por eso está detenido, siguiendo la novela, el comisario Walter Maciel.
porque ya se sabía que esa zapatilla en ese lugar había sido plantada. El comisario es el que primero era el comisario de 9 de julio con denuncias por abuso sexual a una compañera de trabajo. Wow. En esta cosa que no se entendía por qué estaba en la comisaría, o sea, en vez de acá en provincia, por lo menos, o sea, perdón, no acá en provincia, estamos en provincia ahora, en provincia de Buenos Aires, eso genera un sumario administrativo, se lo aparta, se lo investiga. Bueno, acá lo que hicieron fue correrlo de comisaría, una un cosa clásico extraña. Como con los curas. Como clásico, con los curas, tal igual. Los reubican. Sí. Pero entonces eso quiere decir que hay alguien que sabe lo que pasó, digamos. Sí, claramente sí, alguien lo sabe. Los investigadores... Los hechos concretos son, desaparece Loan. Sí. Supuestamente en contexto de una reunión familiar, ¿era? Estaban, sí, festejando San Antonio. La abuela había enviado. No era una reunión familiar, porque había distintos integrantes invitados por esta abuela Catalina de 87 años, entre los que estaba este matrimonio de la ex funcionaria y el ex militar, el papá. Loan, que supuestamente, por lo que dice el papá y también por lo que dice la mamá, va de casualidad, que le pide al papá de en ese momento de que quiere ir, el papá le dice, bueno, sí, pedile permiso a tu mamá, la mamá lo deja, van a caballo hasta el lugar, el papá no tiene celular, no usa celular, así que no había avisado que iba con el nene, estaba la tía Laudelina con su marido y otro matrimonio más, que es el detenido, y una prima grande de Loan y este grupo de chiquitos. Almorzaron. Creo que además había una cosa que se le rendía el culto a este santo, la abuela tiene lo que se llama sincretismo religioso, ¿no? Que crece en los santos paganos y en los santos católicos. Y en algún momento, supuestamente sin pedirle permiso al padre, van a ese naranjal. En el naranjal, ahí era lo que les decía hoy, el nene dice, quiero volver con papá. Vuelve solo, el naranjal está a 600 kilómetros, imposible, sí. 600 metros de la casa de la abuela. Y ahí, desde ahí ya no, se le pierde el rastro. Todo lo que hay son especulaciones. Claro. Por muchos días, recordemos que se lo trató como un nene perdido. Sí, me acuerdo que le iban dejando como postas con comida por si lo veían. Era muy raro. Era raro. Todo. Y que, por ejemplo, no se secuestraron, porque está bien, todo daba por, supuestamente para que el nene se hubiera perdido por las declaraciones que había, pero la lógica hubiera sido que se secuestraran, por ejemplo, de inmediato los celulares de todas las personas, claro, que estaban ahí. Claro. Eso, perdón. Sí, yo, por ejemplo, veía el fin de semana que decían, todas las respuestas están en los celulares. Sí, pero los celulares recién se están presentando ahora. Que agarraron 17 celulares recién ahora. ¿Recién y no ahora? Sé cuánto se tarda en abrir un celular. No sé. O sea, no es que lo, como si yo te agarrara el celular a vos y te lo chusmeo. Te lo reviso. No, tiene una cadena de guardia. Claro, hay que hacer una copia de seguridad. Claro. Primero hay que ver si te dan la clave. Si te dan la clave o la tenés. Sí, obviamente ninguno tenía del teléfono caro, así que es más fácil abrirlos. Y hay que hacer todo esto que vos decís, claro, las copias de seguridad, bueno, todo un mecanismo pericial que es lo que se llama también la cadena de custodia. Bueno, no es tan rápido, porque uno puede pensar eso, agarrás el teléfono, abrís y empezás como si yo estuviera chumbiándole el teléfono a alguien. No es tan rápido, pero a la vez te garantiza que si borraron algo va a aparecer, o sea, sí, como que claro. Se tarda más, pero sí, lo borrado se recupera. Pero, por ejemplo, el teléfono de Laudelina en realidad lo secuestraron recién el miércoles pasado. Ella no había sido sospechosa, supuestamente, en ningún momento. De hecho, no está imputada. De hecho, hoy no está imputada. No está muy claro cuál va a ser su situación. Hay que ver qué decisión toman. Si bien los fiscales federales pidieron su detención con el argumento de que ella misma dice que plantó la zapatilla, la jueza... No te puedes autoincriminar, ¿no? No, y además tiene que... Y la jueza también creo yo que la quiere en principio como testigo, porque claro, hay una diferencia que es técnica, pero que no es una pavada, que cuando vos sos testigo, obviamente que se convirtió en un delito, si de las pericias da que... Sí, bueno, sos partícipe, claro, cagaste. No, la va a llamar imputada. Pero si no, le conviene como testigo, porque el testigo está obligado a decir verdad bajo juramento, y si vos no decís la verdad, tenés problemas penales. Tenés que estar contestar todas las preguntas de los jueces y de los fiscales. Pero si vos sos imputado, te podés no declarar, no contestar preguntas, incluso mentir. Claro. Entonces le conviene que en esta instancia que sea testigo. En la medida de que esto sea posible. Y la gran revelación del fin de semana es ella diciendo
mira, ella se quiebra supuestamente en un interrogatorio y dice, che, mira, la verdad es que lo atropellaron y yo lo vi y me amenazaron de muerte para cubrir esto. Nosotros, yo lo había en el programa en el que trabajo, se la habíamos entrevistado a ella en un momento. Y ella lo que dijo en ese momento fue, por ejemplo, nada que ver, que ella había escuchado al comisario decir que Loan había desaparecido. Y que después el comisario dijo que no era así, que eso ya era de por sí extraño, que había sido un error del dron, que había detectado un calor que suponían que era humano. Esos drones que nos mostraron el fin de semana que decían, no, estos no son como los drones que usamos en el noticiero, estos son unos drones que parece un mini avión de aerolíneas y que supuestamente detectan el calor. ¿De qué sirve que detecte el calor? No. Personas. Son los animales. Pero. ¿Viste Predator? Sí, es tipo depredador, es pero persona, no entiendo. Algo vivo. Si hay algo monte, muy grande, en vez de caminar, el dron va y se fija si hay algo calor, que emita claro. Calor, okay. Como los humanos. En lugares despoblados. Claro. Okay. Si lo metes acá. Claro. Y ella también dijo que a su marido, que es el que está detenido desde el principio prácticamente, bueno, desde el principio, desde que, sí, unos días después, que primero lo detuvieron por una figura muy extraña que era abandono de persona, ¿no? Como, a vos no se te pierde un chico a propósito, teóricamente, no lo abandonaste. Pero bueno, el fiscal lo necesitaba presos a él y al otro matrimonio para intentar ver si alguno hablaba, si decía algo, supongo, ¿no? Y ella en ese momento también dijo que al marido le habían pegado para que se hiciera responsable. También es extraño otra cosa que dijo el papá de Loan, que después de ese día, ella es quien le avisa al papá, supuestamente, que el nene no está. Y después no se vuelven a comunicar más, o sea, no la ve más. Ella se queda supuestamente con su mamá en el paraje. Hay algunas entrevistas a la mamá, a la abuela Catalina, es una mujer de 87 años, en la que dice que su hija no quiere que hable con la prensa porque la va a enterrar, que le iba como a perjudicar, que era extraño, pero bueno, nada, es una mujer de 87 años, no sabes, muy presionada. Era todo esto, no era, sigue siendo todo raro. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto es raro porque uno sospecha que está todo el mundo involucrado en algo terrible? ¿Y hasta qué punto podemos, no sé, quizás considerar que es un montón de gente que no tiene en absoluto contacto con el mundo judicial, ni con los medios, ni con el ámbito legal, y todo esto la asusta, la confunde? O sea, ¿hasta qué punto hay un margen de error de gente muy confundida y con pocas herramientas para afrontar estas situaciones? Que no es el caso de la ex funcionaria, claro. La ex militar. La señora de 17 años, como que quizás hay un margen de error de falta de herramientas para afrontar. Vale, la abuela decía que se lo había llevado el bombero. Claro, o sea, quizás hay una cuestión. Que realmente lo cree, digo, porque había gente que yo la vi reírse o juzgarla. Pero bueno, son creencias populares que uno desde acá sentado tampoco las puede juzgar en ese sentido. Lo que la señora cree, obviamente que la justicia tiene que hacer otro trabajo. La señora puede creer que se lo llevó un extraterrestre, qué sé yo. Sí. Pero lo importante es el trabajo que se haga judicial. Lamentablemente el trabajo judicial se hizo mal. Si el trabajo judicial se hubiese hecho bien desde el principio, quizás hoy la situación sería otra. O no lo sé, es contrafáctico, obvio. Pero si lo haces bien, tenés más... Más posibilidad de que salga bien. Claro, de tener resultados concretos. Obviamente alguien sabe lo que pasó con Loan, como decías vos. Claro. O sea, algo pasó con él. No se le fumó. Claro. En concreto, ¿en qué cómo actuó mal, digamos, la justicia en este caso? ¿O...? Dando por hecho que el nene estaba perdido, claro. Suponiendo, pensando bien de todos, ¿no? No pensando sí. Que acá hay un... Porque también sí, uno podría pensar en entramados corruptos, podría pensar en otras cosas. A mí, insisto, el luminol, ahora está lo del luminol positivo en la rueda, que podría ser o no, pero si no, lo de la presentación de ella es casi guionada. A la fiscalía. Primero porque va a una fiscalía que no corresponde, acompañada de un abogado. Y después tiene como una explicación para todo, ¿no? El accidente, supuestamente, que la obligan a poner la zapatilla,
que ella ve cómo suben al nene a la camioneta, pero cuando les dicen, sabe a dónde llevó al nene, no lo y seguro, dice algo así como, seguro ni ellos van a saber porque estaban muy borrachos. Es raro también, ¿no? Como ya armando toda una historia. Estaban tan borrachos que atropellaron a un nene, lo subieron a la caja de la camioneta y no saben dónde lo pusieron porque estaban borrachos. Y cuánto, la verdad es que había dos botellas. Y dijeron colocar la zapatilla en tal lugar. Y había, la verdad es que se sabe que había dos botellas de vino nada más. O sea, tampoco puedes estar tan borracho, no. Por más que ellos dos, y no fueron los únicos que tomaron, ¿no? No es que los dos se tomaron las dos botellas de vino. No, porque en primera instancia, cuando contaban lo del accidente, digo, yo, puede llegar a ocurrirte que frente a un hecho tan traumático como atropellé a un nene de 5 años porque soy un idiota, digo, la gente reacciona distinto. Si es así, quizás lo primero que se te ocurre es, quizás puedo zafar diciendo se perdió, ni idea, como no tenés la herramienta para afrontar rápido lo que hiciste y decidís como evadirlo por un tiempo. Pero bueno. Sí, pero aún en ese caso... Llega un límite eso. Si el nene estaba herido, había que llevarlo a un hospital. Mm. Si el nene estaba muerto, ¿dónde está el cuerpo? Claro. O sea, son 18 días, ya no... Tiene un límite esa cuestión de respuesta frente al trauma de ese. El matrimonio está pidiendo declarar, obviamente, seguramente para despegarse, obvio, no van a decir... No, porque en principio no hay ninguna prueba concreta contra ellos, salvo que ahora que se entere el abogado, que está esto del luminol, y el abogado le diga no declaran nada, que eso también puede pasar. Pero en principio es como decís vos, hay un punto en el que se traba todo y la verdad es que el nene no está. Y, o sea, esa es la única verdad. El nene no está y no hay un dato concreto real de dónde está el nene. Y si realmente fue un accidente, tendría que haber una respuesta en relación a eso. Y es muy raro que en 18 días ninguna de las dos personas... O sea, a la primera que te pasa, suponiendo que pasó eso, es hasta comprensible que las primeras horas te están conmocionado, que pienses que es factible zafar de esta con eso. Si estás en cana 18 días por trata de personas, claro, en algún momento concluís que, bueno, es preferible decir la verdad. Y sí, porque es un delito mucho más grave el que te están imputando que el de un accidente, obviamente igual. De ser cierto, bueno, es grave lo que hicieron, no solo por un accidente, sí lo puede tener cualquiera, pero no, no comportarse así. Respuesta. No la respuesta, claro. Pero sí yo pensaba en esto que decía de la serie, porque realmente tiene todos lamentablemente es la realidad y la realidad además es que el nene no aparece. Pero también todos condimentos que parecen de una serie y que uno no los puede entender. No, y también como te lo presentan los medios, te lo presentan efectivamente así, te lo presentan como una serie. No sé qué otra manera hay de contar un caso policial, pero supongo que todos los casos policiales que tengo recuerdo de cobertura son siempre de este estilo, son siempre tratar de adivinar quién es el asesino, dónde está. Sí, la realidad es que hasta cuándo, ¿no? Porque lo mismo pasó, no sé si se acuerdan, con Guadalupe, la chiquita desaparecida en San Luis de 5 años que nunca apareció. En un momento la cobertura se acabó, vos no la podés sostener eternamente. Y la nena no apareció nunca. No, y de hecho se apersonan recién este fin de semana Bullrich, aparece burlando que juega. Ah, sí, si querés lo escuchamos un rato. A ver, dale. A ver, paciencia con este burlando. ¿Cómo estamos? Era, si es un accidente, denunciar a las autoridades. Che, mirá, hice marcha atrás y lo pisé. Ahora, distinto es, si me estoy llevando a la criatura, se mandaron una cagada, la criatura la asesinan, y ahí sí es distinto. Ahí sí lo pongo atrás en la cabina y hago un pozo y lo escondo. Son cosas distintas, ¿entendés? Pará, y déjame decirte algo de los accidentes de tránsito. Son... los casos contados, los que se dan a la fuga, los que abandonan personas, son los menos. ¿Qué quería que le responda? No, bueno, básicamente cómo funcionaría una red de trata en un grupo de personas que fueron convocados por la abuela del niño. Te digo una cosa, la cabeza del delincuente es impredecible, punto uno. Segundo, estamos hablando de una red de trata en este nivel precaria. No quita que la segunda etapa sea más sofisticada. El tema es que se perdió tanto tiempo, se hicieron tan mal las cosas, que evidentemente a más de 14 días de la pérdida de Loan, todo se va complicando más.
Y sumala a esto las trabas que ha puesto los mismos preventores, los mismos investigadores, todas estas circunstancias que yo te garantizo que los que lo hicieron están arrepentidos, porque pensaban que esto seguramente les iba a dar, los iba a acercar al éxito, y ahora deben estar arrepentidos por la barbaridad que hicieron. Deben estar todos arrepentidos. Es más, van a empezar a tratar de hablar con todos ustedes para tratar de aliviar esta situación. Bien. Burlando es el abogado de quién. En este caso. Supuestamente de la familia, pero la familia a su vez tenía la mamá... Pero la familia entera, de toda la gente que estuvo... No, de la familia de Loan directa, los papás y los hermanos. Bien. Pero la mamá y el papá en algún momento habían tenido abogados diferenciados. Igualmente, Burlando viajó con la Méndola, que es el socio. Ninguno de los dos tiene matrícula. No quiero meterme en cuestiones técnicas, pero en este caso es necesario. No es que un abogado puede litigar en cualquier parte del país por solo tener el título de abogado, sino que vos te tenés que matricular. Bueno, ellos no están matriculados en Corrientes, con lo cual sí. No es su jurisdicción, claro. Dirías, en una serie. Alguien del estudio de Burlando tiene la matrícula. No, se asocian con los abogados. Se asocian igual, acá supuestamente, no, supuestamente eso me consta, porque Burlando lo está haciendo, lo hacen de manera gratuita. Por supuesto, la familia de Loan no podría pagar los servicios de Burlando, sí, eso claro. Es clarísimo. Y ayer lo que él tuvo fue una reunión con toda la familia, con la familia, con los padres y con los hermanos más grandes de Loan. Loan tiene hermanos grandes de 20 y pico de años. Sí, sí. Son 8 hermanos en total, él es el más chiquito. Los hermanos están muy involucrados, obviamente, ¿no? ¿Quién no lo estaría? En la búsqueda. Supuestamente también por estas horas se iba a reunir con los fiscales para ver qué era lo que realmente había en el expediente. Esto sí. También eso es lo que dice, no sé después si lo van a recibir, porque después técnicamente no es tan fácil, lo sabes, vos te tenés que presentar en la causa, ser querellante, firmar papeles, tener, bueno, esto que decíamos de la matrícula. Y él quiere también hacer alguna reconstrucción, no judicial, sino entre él y los familiares, para ver bien cómo fue ese almuerzo. En realidad, lo único que puede decir ahí es el papá, que es el que estuvo. Y él dice que el papá todavía tiene como algunas cosas que no están del todo claro en la explicación o en el relato que hace, y que lo quiere profundizar. En cuanto a la tía, la Udelina considera esto de que directamente está guionado. Por algo fue, eso sí es cierto. O sea, fue acompañada por un abogado, todo lo que dijo fue muy concretito. Pues, ¿pero por qué aparecería con una línea así de guionada 18 días después? ¿Por qué crees? Para cerrar el caso. Pero yo en algún momento pensé, lo quieren hacer para cerrar el caso, pero si no aparece Loan. Si no aparece el cuerpo, claro. No hay caso. Claro. Nunca, de hecho, la gente enseguida, y que también hay imágenes de eso, ayer la gente reaccionó, los vecinos de Corrientes, de hecho fueron a... Sí, ahí estamos viendo imágenes. Piedras, que también, ¿por qué estaba la Udelina en un... dicen que es un hotel, en un hotel en Corrientes, no en la casa con sus hijos, los nenes estaban solos. Sí, no se sabía, yo veía el zócalo de esto ayer y decían, están tirando piedras en el lugar donde está la Udelina. Sí. El lugar nunca fue especificado. Aparentemente era un hotel que, no sé, es todo raro, como que también es de dueño de uno de los comisarios de la zona. Obviamente ahora sí está bajo protección de la federal, por eso tampoco la jueza se apura en detenerla, porque no se puede escapar a ningún lado, porque, bueno, su seguridad, su integridad corre peligro, porque, bueno, la gente está enojada y así reaccionó ayer. De hecho, hoy va a haber un montón de marchas, más o menos al mismo tiempo, entre las 6 de la tarde y las 7, en distintos puntos de Corrientes, porque la gente no se cree esta historia del accidente. Que en todos casos hay algo más atrás. O incluso si la creen, también la indignación de que haya guardado esta información tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, sí. Y obviamente en Corrientes se vive como... Bueno, en cualquier lado, imagínense que nos pega a nosotros, que estamos... Allá las sensaciones que le podría haber pasado al hijo de cualquiera. Es esa la sensación, si realmente se tratara de un caso de trata.
que insistimos, no hay ni... O sea, está en la justicia federal. Si está en la justicia federal fue porque había algún indicio, supuestamente, de que era un caso de trata. Cuando le llega a la justicia federal y ve los papeles, en realidad no encuentra nada de eso que decían los fiscales de instrucción. Claro. Porque no me quiero poner técnica, pero, o sea, para pasar a la justicia federal tiene que ser un delito federal. Sí, sí. Si no, vuelve a la fiscalía... Ahora sería un lío. Si de comprobarse que fuera esta hipótesis del accidente, no tendría nada que hacer la fiscalía federal. Claro. Esto tendría que volver y todo es una pérdida de tiempo en relación a si hay alguna... yo quisiera pensar que hay alguna esperanza y que esto podría ser una serie de Netflix que termine bien y de encontrarlo con vida, ¿no? Mm. Obviamente que el transcurso del tiempo hace que todo eso se dificulte. Pero si realmente el nene es víctima de una red de trata... hay que encontrarlo, le digo. Totalmente. Milei habló ayer del caso Loan. Esto no lo vi. Es el número uno. A ver. Estoy mirando, por lo menos hasta este momento que estamos haciendo la nota, no hay novedades y quería, bueno, tener una palabra suya sobre esta historia. A ver, lo que se está haciendo es explorar algunas hipótesis adicionales y se está trabajando muy fuertemente, ya no solo en dos hipótesis, sino en varias hipótesis. No se está pudiendo revelar información porque eso pondría en riesgo la evolución de la investigación, pero se están explorando nuevas hipótesis. Así es que se está trabajando arduamente para, digamos, lograr encontrarlo. ¿Y cree que puede haber algún uso político? Allí, lo vimos en el Congreso, los diputados del kirchnerismo llevaron la foto. ¿Puede haber un uso político del tema o de la historia? Bueno, la respuesta la estás dando vos mismo con la pregunta. Bueno, es decir, si hay algo que caray, qué coincidencia. Ha caracterizado a la política es la miserabilidad. Y en el caso del kirchnerismo lo hace de manera exacerbada. Bien. Muy bien. Pero bueno, tío, son las reglas del juego donde parte de la decadencia argentina es la decadencia en la cuestión moral. Bien. Es decir, bien. Perdón. Ok, ¿por qué terminamos hablando de kirchnerismo? Nadie lo entiende. Perdón, el que está mal en este video no es tanto Milei como el periodista que lo está entrevistando. Pero porque... Es una obra de teatro. La primera respuesta que da Milei, dentro de sus capacidades para generar algún tipo de emoción más o menos humana, está dentro de todo correcta, digo, conociendo más o menos cómo suele declarar, a mí me sorprendió que fue bastante guionado, o sea, que le dijeron, si te preguntan por Loan, decí esto. Sí, sí, además creo que quería defender un poco a la ministra también, sí, ¿no? Dejarla, digamos, bien parada. No me pareció tan desubicada su respuesta. No. Ahora, la pregunta del periodista, honestamente, es de un nivel de insensibilidad. Es un nene de 5 años, está desaparecido. Sí, y terminar hablando, que faltaba que termina diciendo, y seguramente los culpables son comunistas. Claro, les cagan el pie para que diga una cosa así. Realmente me parece muy desubicada la pregunta. Más allá de que después el presidente se sube a la pregunta de mierda, bueno, no importa. Directamente, error. Ni siquiera, bueno, está bien, es el presidente, le podés preguntar. El presidente no tiene por qué ni siquiera hablar del caso Loan, porque no... Está bien. Pero no, es la primera respuesta. Es como, mira, se está investigando, hay líneas, no voy a decir nada porque tampoco... Me pareció correcto. Y ahí cerrarlo. Hay un uso político, no es un tweet. Lo vimos en el Congreso con las fotos de Loan. No podés preguntar cualquier cosa. Igual todo el yo tiempo. lo he visto en tele, no a él, pero a otros periodistas, decir, ¿qué hacen con la foto de Loan en el Congreso? ¿Qué es el nuevo Maldonado? ¿Donado? ¿Qué es esto? No, es un nene de 5 años, boludo, pero no se puede todo el tiempo decir cualquier cosa, con cualquier costo. Es una criatura, no tienen hijos ellos. Un mundo idiota. Es realmente, me parece indignante. Sí, lo que sí no le conviene a nadie, por eso también el gobernador tenía cierta... que sea víctima de una red de trata, porque obviamente eso sí es un problema político. La hipótesis del accidente queda mejor parados todos. En todos casos, bueno, la justicia investigó mal, fue lenta, se equivocó, no sé. La hipótesis de trata es muy grave. Y además sería una de las primeras... No es que no haya trata, hay muchas causas de trata en nuestro país. No han tenido quizás la publicidad que
Pero hay... Sí, que los medios de repente deciden ponerle el foco a un caso muy profundamente y existen muchísimos más. Nunca, en este caso creo un poco como esto de que sea un nene de 5 años impacta mucho, porque además nunca sabes bien, porque yo haciendo policiales, nunca sé por qué un caso impacta más que otro, a veces es por la coyuntura, el momento, no sé qué, qué sé yo, mil cosas. Sí. En este caso sí creo que sea un nene de 5 años, obviamente tiene que ser muy inhumano para que no te movilice algo. Sí, sí. Pero bueno, si realmente se comprobara, que insisto, por ahora no hay ningún dato concreto de que esto sea así, pero de que Loan fue víctima de una red de trata, obviamente es un problema político. No tenés una red de trata que logra captar a un chiquito, llevárselo, sacarlo del país, que recuerden que es destapar un montón de cosas. En algún momento supuestamente la ministra iba a viajar a Paraguay porque había datos concretos de que se lo había llevado a Paraguay, después eso se dijeron, se sequeó. Por distintos lugares de esa narrativa. Perdí como la cuenta de las cosas que se dijeron. Lamentablemente sí hay redes de trata que secuestran, captan o lo que vienen a llamar a chiquitos, porque hay gente que realmente no me entra en la cabeza cómo, pero consume prostitución, en realidad es explotación, es abuso de niños. Estas redes se sabe que supuestamente no funcionan en nuestro país, pero sí funcionan en otros lugares del mundo donde hay hombres que hacen estas, obviamente cometen delitos, no solo el tratante, sino el que lo consume, ¿no? Sí, está clarísimo. Está violando un niño. Elena, muchísimas gracias por venir. A ustedes por invitarme. Es María Elena Ripeta, la pueden encontrar en Crónica y en Continental. Espero que se haya entendido algo. Se entendió todo. Muchas gracias por venir a aclararnos. Bueno. Y nosotros ahora tenemos que, con toda nuestra acidez periodística, analizar a Milei y a Cristina. Sí, espectacular. Aclaro que el pombero no es burlando, ¿eh? Eso... Son dos personas distintas. Son dos personas distintas. Había una publicidad del pombero, ¿no? En una época, una canción del pombero. O estoy flasheando. Sí, había una canción del pombero. No tengo más información que eso. Mi cerebro es lo único que retuvo. Retiene. O no, ya, díganme. Diploma. A ver si alguien sabe. Diploma de socióloga, afuera. Había una canción del bombero, ¿no? Materia sociología 4, afuera, canción del bombero. Eso es más adentro. Antropología. Y metiéndonos ya en el área política, que es más o menos con lo que terminó la charla. Ayer tuvimos una entrevista con Cristina. Ayer tuvimos el Boca River del periodismo. El Boca River de mira. Yo les voy a decir la verdad. Cuando ustedes dijeron cuál vieron. Sí, ninguna. Y una de zombies. Buenarda. Sí. Viendo la viste entonces. No la vi. Estuvo Cristina con Pepe Rosenblatt. La que nos gusta. La chica que nos gusta, su risa es la magia de los rock and rolls. Y al mismo tiempo estuvo Milei dando esta entrevista que vimos un fragmento nada más. Compitiendo la gente, la época de ahora no importa el mensaje, no importa lo que tengas, lo importante es cuánta gente te está viendo. Y entonces, pero pará, Cristina, la están viendo 117.000. Bueno, pero pará, pero a Milei en YouTube lo están viendo 113.000. Pero no sumale lo que están viendo por televisión. Pero no contás coso, así que bueno, la democracia se ha convertido en cuánta gente te mira en YouTube. Bienvenidos a Cost Stream. Se rieron. No saben contar, boludo. La tele. TN retransmitido por YouTube. Sumale todas las Mabeles en sus casas mirándolo por la tele de aire, boludo. Bueno, ¿con quién quieren arrancar? ¿Quieren arrancar con Cristina? ¿Quieren arrancar con Milei? ¿O quieren hacer un tucu, 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 tucu? Voy para arrancar con Cristina. Yo le cuento a la gente quizá que les pasó lo mismo. Yo ayer entré a verla en distintos momentos y la conversación fue una conversación muy histórica sobre el peronismo. Claro. Los pedazos que se rescatan acá tienen que ver un poco más con la actualidad, pero fue una conversación muy entre dos militantes repasando la historia del movimiento. De hecho, fue presentada así la charla, 50 años. 50 años del paso a la inmortalidad del general Perón. Exactamente. Exacto. Y esa era como la premisa, entonces se habló mucho de historia y también Cristina metió algunos bocadillos sobre la actualidad. Claro, hubo pocos bocadillos de actualidad porque era una conversación, seguramente también por eso ella aceptó hacerlo, ¿no? Porque, digo, no es que es una mina que está todo el tiempo hablando de actualidad y todo el tiempo opinando sobre qué pasa en la actualidad. Quizás aceptó justamente porque era una conversación que no estaba tan anclada en la actualidad. Sí, que era igualmente,
Igualmente, no es que, por lo que vi en la entrevista, debo haber visto una hora más o menos. Y tampoco, duró una hora veinte. Tampoco era que Pedro la llevaba a la actualidad. Ella misma. Es que para mí ese debe haber sido la. Eso. Pero para mí ese debe haber sido el acuerdo. Bueno, veamos el primero que tenemos. Dale. El 7. ¿Qué idea de individuo tiene el peronismo? Un hombre libre que puede decidir libremente porque ha resuelto los problemas de subsistencia, de trabajo y de poder decidir su vida, no como un residuo, sino porque puede elegir. O sea, que es el tema que siempre hemos discutido, que no es igualitarismo, porque no somos todos iguales. Esto también lo tenemos que comprender todos. Hay gente que le gusta trabajar, hay gente que le gusta trabajar mucho, hay gente que no le gusta trabajar nada, hay gente que le gusta trabajar poquito, y eso lo puedes también traducir con el estudio. Pues hay gente que le gusta estudiar mucho, otros poquito, otros no le gusta estudiar nada. Entonces me parece que lo que tenés que asegurar vos en una sociedad peronista o en una sociedad argentina, yo creo que tenemos que inclusive pasar a una etapa superior los peronistas, ¿no? Y pensar ya en algo más. Es un piso de oportunidades del cual la gente pueda decidir. Si querés estudiar, podés estudiar. Si querés trabajar, tenés que trabajar. O sea, hay que trabajar para poder vivir. Porque hay otra verdad que está muy piola, que yo estoy dando más bola ahora. Viste que siempre se le da bola a primero la patria, después, que está bueno. Pero hay una que yo me empecé a interesar últimamente más, que es, y si le hubiéramos dado más bola, podríamos haber evitado algunas cositas. Esa que dice que el trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero también el deber de que cada argentino produzca al menos lo que consume. Si le hubiéramos dado un poquito de bola a esto de que cada argentino por lo menos produzca lo que consume, que encierra un poco el término de productividad, cosa que por ahí a algunos no les gusta hablar, pero bueno, no importa. ¿Quién es si lo hubiéramos dado? No importa, es una reflexión, no quiero pelearme con nadie. Bien. Me emponchan a mí como que voy a decir algo. Porque ahora vos tenés que completar el análisis. Yo soy un espectador, nada más. Yo lo que no entiendo es cuál es el objetivo de esto. ¿De esta nota? Es sí. Una charla, no sé si todo tiene que tener un objetivo. Bueno, hay una parte de la conversación que para mí lo explica cuando Pedro le pregunta si cree que las nuevas generaciones están formadas y ella dice que no, y para mí entrevista es una invitación a la formación. Es formativo. Sí. Ok, veamos. ¿Es un espacio de formación o una expectativa de que sí, sea una entrevista más de en el orden de la... No sirve formativo tipo académico, pero como se forman los militantes en estos espacios de debate... Sí, que es algo que no tuvo la Cámpora en ese tiempo y consecuentemente... Y que muchos jóvenes no tienen como, no sé, desde plenarios, no sé si asambleas que es más zurdo, pero digo, espacios de debate donde debatís las líneas principales del partido. Reunión de círculo le dicen los troscos. Los troscos se juntan en círculos y te juntás el sábado y te enseñan la teoría que vos se supone que estás defendiendo cuando estás militando. Veamos qué dijo Cristina acerca de la militancia actual. La generación del Mayo francés era la generación en Estados Unidos de las luchas contra Vietnam, del movimiento hippie, del surgimiento de la pastilla anticonceptiva que le dio a la mujer una libertad que no tenía. El Mayo francés era la Revolución Cubana. Era todo un proceso de cambio en el mundo que obviamente tenía que recalar acá, como lo fue también la experiencia de Mayo. A ver, ¿de dónde salieron los ideales de Belgrano, de Mariano Moreno, de libertad, igualdad y fraternidad? La Revolución Francesa, son ciclos históricos. Y es cierto, leíamos mucho, algunos más que otros. Sí, claro. Algunos más que otros, pero sí leíamos mucho, estábamos muy formados y teníamos además los instrumentos para poder decodificar e interpretar lo que veíamos. O sea, dudábamos de todo. Lo que aparecía en los diarios no lo creíamos. Lo que mirábamos a la televisión tampoco. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Aunque sea una estupidez, una pelotudez grande como una casa, que no puede ser, lo cree igual. Entonces, esto ha modificado también la rapidez.
Bien. Hay gente que leí en Twitter, gente que un tweet que tuvo muchas respuestas, que decía que Cristina había decidido salir a hablar para debatir públicamente la doctrina con Moreno. Bueno, si vos veías el chat, era bueno, pero Moreno. Bueno, pero también él tiene un ejército muy fuerte en internet. Obviamente. Pero como que él el único que como que salía a discutirle, de ver su manera, salía a discutirle públicamente. A mí todavía no me queda claro con Moreno si estamos frente a un fenómeno a lo Milei o está demasiado hypeado en redes sociales. Yo no tengo una posición. Todo clara. Hypeado, probablemente. No es el momento de hacer eso. O sea, no. Igual hay todo. No quiero haberla visto venir una vez. No, nunca la vas a ver venir. Lo lamento, Galia. No vas a ver venir nada. Con ese título de socióloga tenés muchísimo menos. Ya diste general, dos pasos atrás. La gente inteligente no la suele ver venir porque no anda por la vida haciendo aseveraciones magnánimas sobre cualquier cosa que ve. Bueno, es muy fácil verla cuando pronunciás constantemente en absolutos todo el tiempo. Hay una línea argumentativa igual que estoy viendo en ciertos medios que, por ejemplo, te ponen el zócalo, habló Cristina, Massa va a reaparecer. No sabemos en qué momento va a aparecer Massa, pero parece que es tipo el Doctor Manhattan. Tal vez estás almorzando y aparece un esqueleto flotando en el medio de la habitación. Hubo una reunión de... ¿Quiénes se reunieron? Estás diciendo la reunión de los economistas. Una reunión que, por ejemplo, hay como una especie de narrativa de... Bueno, el peronismo se está organizando. ¿A poco habla Cristina? ¿Va a reaparecer Massa? ¿Moreno, Grabois? Avengers Assemble. Tal vez hay más deseo mediático que lo que está pasando en realidad, ¿no? Moreno lo que planteó era que tenían que reunirse distintos referentes económicos dentro del peronismo para pensar un plan económico en conjunto. Entonces, cada referente mandaba a un representante, o sea, no es que estaban Axel Grabois, Máximo, ¿entendés? Sino que todos ellos mandaron referentes suyos, o sea, referentes técnicos con él. Sí. Entonces, por ejemplo, Roberto Feletti, que es el secretario, Dios, ¿cómo vas a tener ese apellido? Que es el secretario administrativo del Senado bonaerense, fue el enviado de Axel Kicillof. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo durante la gestión de Massa, que fue de Mendiguren, fue en representación de Máximo Kirchner. Y después Grabois mandó otros representantes también. O sea, cada uno de ellos mandó representantes técnicos a una reunión que tenía que como objetivo. Lo que debe haber sido esa reunión como, che, es un forro tu jefe, soy mal, boludo. Sí. El mío también. Todos son segundas o terceras líneas. Entonces, la idea era como armar un proyecto económico conjunto. Como que yo lo mande a Juanelo, me hace pija. Mando a Juanelo de representante y al segundo, no, Guille es un boludo. ¿Está la foto? Ahí les voy a mandar la foto. ¿Y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres del había peronismo? Una señora, de hecho, en la foto. Así que jaque mate. Igual es como que realmente ya no, ni siquiera se puede hacer ese comentario. O sea, si haces un comentario de que no había ninguna mina, no, sos cómplice de Milei, básicamente. Sí, básicamente, sí. O sea, esos. Sí. Ya ni siquiera se puede, ni siquiera a ti. No. Es como que estamos en un momento en donde no podemos ni abrir la boca. Tipo, no atines a decir lo que todos están viendo. Ahí está la imagen. Veo un Uniqlo ahí, No, pero ojo, pará, yo te voy a explicar la lógica. Hay una línea increíble en Twitter que cree que esto es tipo una agenda conspiranoica. Cuando se nombra que no hay mujeres, como un kiosco. Claro. El kiosco de las mujeres. El kiosco de las mujeres. Ojo con la línea estética Uniqlo, no te confundas. Ah, ok. Esa para, Patagonia. Claro. Si bien ambas son de tubo, entonces confunde el peronismo línea Moreno, del peronismo Moreno, usa una campera similar, pero si uno nota el cierre y la marca, no es Uniqlo, es más Patagonia. Esto no quiere decir que sean más caras o más baratas. Es una cuestión performática que esconde estética. Mucho. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque uno puede confundirse un macrista con un morenista a nivel estético, sin embargo... Hay pequeños detalles. Efectivamente. Bueno, y esto es, para mucha gente, es un norte, ¿entendés? Es como, tipo, se ha unificado parte del... Es una foto. O sea, yo entiendo, respeto... No respetás. Festejo y... No festejas tampoco. Having said that... Me alegra en parte, ojalá fuera, no lo sé, es simplemente una foto. No, intentemos controlar las esperanzas, porque después... Yo no tengo ninguna esperanza, disculpa. No, vos no, pero digo, hay gente que está muy esperanzada. Ará, tenés que esperanzar a la gente. A mí me parece genial que esté esperanzada la gente, porque, digamos, hay alguna esperanza que no sea Milei por 8 años. Me parece...
está genial que se agarren a eso. Hay una consejo es tranqui, porque quizás después... La línea de los ex progres, ahora devenidos en yo siempre fui conservador. Y nunca banqué el feminismo, lágrimas de progres. Los ex progres, ahora devenidos conservadores nuevamente, que quizás siempre lo fueron, están... siempre lo fueron. Están sassy. No fueron nada. Se van cayendo las caretas, Nada. Esa es la trampa. Que no estoy llegando al final de la oración. No se puede, esto es stream. Esto es stream, no te voy a dejar... Bueno, están diciendo que hay una línea que cree que los únicos que pueden solucionar el problema de la Argentina son los viejos meados, digamos. Como la reivindicación del viejo meadismo. Toma café quemado. Esto apareció mucho. Que vuelva el café quemado. Que solucionen la economía. Y que las minas sean secretarias. Pasa que... Ya está. Mad Men. Full Mad Men quiero que sea esto. Por lo menos de acá. ¿Vieron Mad Men? Sí, pero no lo entendimos. Porque claro, no. No lo entendimos. No está. Hay uno que se cuelga en un momento. Medio que... Vamos a lo importante, a lo que todos queríamos ver de la entrevista de Pepe Rosenblatt y Cristina. Totalmente. ¿Cuándo van a hablar de Lali? A ver. Necesitábamos. Te quiero preguntar por la pareja política. Perón y Evita fueron una pareja política. Sí. Néstor y Cristina fue una pareja política. Sí. ¿Qué onda la Él pareja? Él también, ¿no? Política. Se la deja. Son cosas que se cogen en historia, qué sé yo. En el siglo XIX fue Rosas y Encarnación, Juan Manuel y Encarnación. Uh-huh. En el siglo pasado fue Perón y Evita, qué sé yo. Y ahora justo se nos dio en este, por lo menos en esta. No sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves, no? No, yo no la veo. No, estoy viendo a nadie. No, como, yo no la veo. Como... ¿Alguna otra parejita? Habría que ver. ¿Alguna otra parejita? Sí, Karina, decíle. Ahora lo has testeado. Para... ¿Y Pedro y Lali? Digo, te maté, touché, querido. Yo no puedo seguir. Game over. Pará. Uy, ¿ahora cómo sigo? No. Pepe Rosenblatt está en la cima del mundo. Está realmente en la cima del mundo. No. ¿Puedo decir algo? Es un genio. No, pará. Está de novio con Lali, está entrevistando a Cristina y Cristina le está chicaneando porque sale con Lali. Dale, ya está. Pedro, sos el favorito de Dios. Totalmente. Él en este momento... está quizá una de las mejores vidas que puede tener. Creo que es la mejor. Es como realmente él con todo. Es como, bueno. Lo logró. No digas. Dios fue bueno. Sí. Pero ¿por qué? Que vos también tenés una novia muy linda y entrevistás gente muy copada. Por supuesto, yo. No está bien que digas yo, así porque yo la también, gente puede ofender. No, yo también estoy en la cima del mundo. Pero no, bueno, como persona. Bueno, tal vez estoy como un poquitito más abajo en el Everest, pero estoy subiendo y miro para arriba y digo, mirá, si Pedro pudo. No, ninguno de nosotros puede. Sí. ¿Vos lo viste a Pedro alguna vez? Sí, Pedro, varias veces. Se entiende por qué él pudo. Varias veces. No, en una época me confundían. Lo que pasa es que, bueno, me tiré más a dañado que sexy. Pero si no... Él nunca estuvo dañado. Él nunca fue referente de los dañados. Sí, nunca fue. Es un perfil de un chico que tu mamá, si es progre, ve, dice, un novio. Sí. No, de hecho, cuando vino Pedro acá al programa, hicimos la mezcla y era el meme de mi amor cobré. Y yo me convertí en Pepe Rosa. Bueno. La verdad es que... ¿Qué se debe sentir ser Pedro Rosenblatt? Yo a veces pienso lo que se debe sentir volver a tu casa y que esté Lali. Para mí le da ansiedad. A mí me da ansiedad. Yo siento que él tiene ansiedad. Bueno. Todos tenemos todo ansiedad. El mundo ¿No tiene viste ansiedad. Intensamente 2? No. No, todavía no. Hicieron una película sobre la ansiedad, boludo. Siento que igual la ansiedad no es una emoción. Mirá. A mí me mirá, parece. La indignación. Volvió loco, Ahora sí. ¿Y ya? ¿Qué amo? Se pueden morir todos y no es más fácil. Es un input. Que vivir medicados, boludo. Además, la ansiedad no es una emoción. Está mal hecha la película en términos científicos. Una verga, Disney. No la viste todavía. No importa. No la vi. No mires más película de Disney. Que la ansiedad sea una emoción es raro. Dale, no veas más Star Wars, ¿eh? No, hay que verla más. Además de Star Wars, boludo, pelotudo. Pero vas a recaer siempre, no, no siempre más. Vas no a recaer. Más. Por eso está Dune 2 ahora. Dune 3 se viene ahora, No. Si viene Messiah. Dune 1 y 2, ya está. No empiece más. Hay que ver Star Wars. Twinks everywhere. En serio pienso a veces si te acostumbras a ser novio de Lali. Esto es algo que me... Vos tenés ganas de ser novia de Lali. Yo quiero cogerte a Lali, decilo. Obvio que me quiero coger a Lali, boluda. ¿Pero serías novia de Lali?
tengo dos opciones. Lali viene. No, no Lali, te toca la puerta. No podría. Te dice, no te dan los huevos. Si Lali es mi novia, me tiene que dar la clave de su celular. Está bien. Es la única manera. Vivirías todo el tiempo perseguida. Y los que la seguimos a Lali desde Cemento, hace 4 años que ya da entrevistas diciendo... No me gusta el amor posesivo, me gusta el amor libre, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, yo soy libre en mis relaciones. Vos la querés poseer a Lali. Yo la quiero poseer. Feminista. Había dicho, ¿se acuerdan cuando había estado en contra de las feministas? Y ahora es como el gran ícono feminista. Obvio, porque alguien se fue formando, claro, se fue formando. Una persona la sentó. ¿Cuándo estaba en contra de las feministas? Sí, pero si vos te pones... Femenina, no feminista. Cuando era chica, dio una entrevista... diciendo como no banco y el machismo ni el feminismo, porque tenía una concepción errada del feminismo. Como que era lo mismo. Y doy fe de que una persona la sentó y le dijo, pará, yo te voy a explicar qué es el feminismo. Claro. Se lo explicó y dijo, ah, yo soy eso, listo. Como bien. Pasa con el 95% de las feministas. Bueno. No, lo que digo es que yo tengo dos opciones. Yo creo que yo sería mejor amiga de Lali que novia, porque serías como novia sería muy amiga. Posesiva. No, como amiga te puedo festejar todo. Estarías como todo sobras. El tiempo diciendo, cogételo. Vivirías la vida a través de ella. Exacto. Y si no, si fuera la novia, sufriría mucho el tema de su libertad sexual, porque me pondría muy posesiva. Pero también un poco uno, a ver, me parece que pasa mucho bien con los futbolistas esto. Cada vez que juega la escaloneta, se llena Twitter de Yanina Latorre wannabes que creen haber descubierto el secreto absoluto de la vida cuando encuentran a las amantes de los jugadores en la cancha. ¿Qué pasa que últimamente se están filtrando muchas fotos y te ponen una foto de 4 chicas posando en la cancha y te ponen el nombre de los jugadores, claro, y dicen, estas son las amantes? Dejen de subestimar a las botineras. Si una persona decide ponerse en pareja, construir una vida con un jugador de fútbol profesional que juega en la selección, lo más factible es que sepa, obvio, que el tipo tiene amantes. Obvio. Y no le importa. Obvio. No le importa porque tiene otro tipo de acuerdo. Se está cayendo... Carmela Soprano. ¿Se está cayendo el Dios, Patria y Familia? No, la familia es otra cosa. A mí es otra cosa. Lo que pasa es que... Uno puede construir una vida, una familia, tener hijos. Digamos, en el caso de Lali, por ejemplo. Quizás vos podés elegirte ponerte en novia con Lali, saber que se va a coger a otras personas, pero... ¿Están dando por sentado que Lali se coge a otras personas? No, yo ni siquiera... No necesariamente, pero digo, después de años de ver esas declaraciones, yo siento que yo sería muy insegura en la pareja, claramente, porque vos tenés una vida normal y ella es una mega estrella que todo el mundo quiere estar con ella y ella es la más grande que hay. Desigual. Exactamente, la mejor persona del mundo. Y, claro. Bueno, eso te generaría cierta inseguridad, quizás. Y con estos rumores ahora que ya está, somos primeros en el grupo, en la selección. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está destapando? Porque están al pedo. Siempre, chicas, pero hay operaciones. Porque me acuerdo porque cuando fue lo de la fiesta de las finas. No. Que hacían una fiesta y metían finas. Para mí, una mezcla de cuestiones. Todo el mundo quiere ser. Todas quieren ser Yanina. O sea, es el sueño. El sueño del pibe jugar en la selección. El sueño de la piba es ser Yanina Latorre. ¿En serio? Same, digamos, no me parece mal que sea un sueño o una meta. Lo que digo es, se nota mucho que hay un interés. Hay una cosa medio de querer escupir el asado al otro. Digo, me parece que decir, ay, ¿cómo poder? Además, hay algo que hacen que lo enmascaran en falsa empatía. Enmascaran su víborez en falsa empatía. Entonces... ¿Cómo van a hacerle esto a Antonella, ella que es tan buena y vos que estás cogiendo a otra escondiéndote? ¿Cómo puede ser que la traten tanto de boluda? Y estás contando ella no todo. Es ninguna boluda. O sea, claro, falsa no sos empática, sos una conchuda. Sí. Con la bandera de querer defender a cierta persona, lo que haces es hacerla quedar como una estúpida. Es como las que le mandan el DM a la engañada. Es exactamente lo mismo que la eso. Engañada. Hola, Beba. Hola. Además, siempre es una Beba. Hola, Beba. Sí. Hola, Beba. Hola, Beba. Hola, novio. Tu novio me... Hola, linda. Hola, la diosa. La concha de tu madre. Te lo aviso porque a mí también me gustaría que me lo digas. No, claro. Lo avisas porque sos tremenda frene. Tengo un ojete enorme. Sí. Este culazo. Te quiero contar... Que tu novio me puso like en una historia. Claro, además siempre lo que denuncian es lo más insignificante del mundo. O sea, cuentan que le puso like en una historia. Imagínate generarle toda esa situación a una pareja por un like en una historia. Sí, pero no es... Además, es muy evidente que no lo hacen por sororidad, lo hacen por conchuda. No le pongan like a las putas. Sí, totalmente. Pórtense bien, chicos. Y bueno, no le pongan like a las putas. Sepan no el objetivo. Con putas. No hay putas. Afuera, trola.
Afuera las queremos tranquilidad, puta, afuera. Igual vamos a decir que esta historia tiene una contraparte que es Beckham. Es los rumores de Beckham. ¿Cuál? Fuerte que está Beckham, boludo. ¿Viste? Bueno, eso se llama así. Titulan así los diarios. Qué fuerte que está Beckham. Ayer vi Señor y Señora Smith. Hot. Hot. Buena película. Boludo, ¿pero esa película es legal? No. No. Los que hicieron la película se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Y sí. Porque contratamos a las dos personas más lindas del mundo en ese momento. Prime. Total. Total. Sí. Total. Y Angelina, total. Y Angelina también. No, yo, Angelina, cuando la vi por primera vez, no le di bola a Angelina porque no estaba demasiado hormonada. Claro. Voy a decir algo. Se me van a ofender. Angelina Jolie en Señor y Señora Smith no está tan buena como Brad Pitt. No, bueno, para mí no, pero porque soy heterosexual. Pero está muy Emilia Mernes. Ay, Dios. O sea, Emilia tiene una... ¿En serio? Tendría que haber de vuelta la película, la verdad. Lo que me estás planteando... La cara, Emilia es hermosa y hay algo en su cara que es... Que te remite a Mernes. No, me hizo correr mucho. Pero la boca de Angelina Jolie es propia. Bueno. La boca de Angelina camina sola. ¿Qué? Bien. ¿Qué camino? ¿Quieren seguir? Tiene vida propia, ¿quieren seguir joteándose? Sí. Vamos a ver un poquito de Milei entonces. Sí, dale. Por favor. Del bueno, chat. La gente. Poco la gente estaba esperando que. Digas algo de Cristina. Sí, que avives. Quiere que avives. No lo sabía. Se llamó el silencio, Rocco, misteriosamente. Sí, sigan con todo. Está bárbaro. 10 puntos. Viva. Uy, ok. Y si quiere hacer lo que quiere decir. Sí, en el pero fondo me siento de... avivado. Estoy arrepentida de todo lo que dije ya. Claro. Perdón. Me equivoqué con mi análisis. No. Está bien, habló Cristina. Habla, siempre habla. ¿Cuánto habla? Cada tanto habla. Unos meses sacó comunicado. Dice cómo están las cosas. Pero un poco a su Grey. Sí. Pero está muy en. Está muy. Es una pastora. ¿Christian Grey? Claro, la Grey, ahí el. ¿Cómo se llama? Ah, la comunidad. ¿Qué decía? Mantiene su comunidad, cultiva su comunidad, cuida sus votos. Mantiene ahí su figura, es una figura importante, Cristina. Por supuesto. Y claro. Cristina 2027, Rocco. Claro, tiene... No, basta, la jugó, Rocco. No creo que ella vaya. Creo que ya. La gente lo pedía en el chat, ¿eh? Pero ya no va a jugar los cinturones. Estás son muy pelotudos también. No va a jugar los cinturones. No es por ustedes, ¿eh? No es por ustedes. Ustedes son unos genios. Es por ustedes. Todos los del chat son unos genios. Y no escriben. Los que miran el programa y escriben. No sean así. Salvo los que tiran buena onda. No sean así. Viven y tiran buena onda. Abrime el chat. Yo estoy del lado del chat. Te juro que hoy no es día de chat. Quiero. Bueno, quiero repartir unos sopapos. Si saben que estás leyendo, se ponen un. Se... Quiero. A ver. Momento chat. Leyendo el chat. No, estoy tratando de poner. Perdón, estoy en silencio porque estoy tratando de poner en contexto. Rocco hace. Rocco aflojó con el clona. No, con el clona, no toma clona. Toma porro, Rocco. ¿Pueden seguir la trama? ¿Fumaste mucho porro ayer, Rocco? Decime la verdad, el fin de semana. ¿Estás fumando mucho porro? Puede ser. ¿Probaste? ¿Por qué? Es porque sos demasiado inteligente y necesitas un poco de. Necesitas un poco de bajar. Apagar el cerebro y te ayuda. Un montón. A mí el porro todo lo contrario. Me lo activa un montón. Es como preocupaciones que no tenía, las tengo de re. Me fumo dos pitadas de porro y es como. Yo me cedo. ¡Oh, no! ¿Qué soy? ¿Qué? ¡Estoy en una pelota en el espacio! ¿Qué fumaste, Guille? Es para sedarme, básicamente. El porro, la meditación, es para. ¿No les pasa que les bajar da. Bajar en la actividad cerebral. A mí me da un tipo de ansiedad particular con el porro que es a veces. Nunca me da ansiedad. Como que armo un plan de tipo, bueno, voy a ver lo que me hace reír y me preocupo mucho de que no me estoy riendo tanto como esperaba. No, claro. El monólogo de Louis C.K. No, el porro acá, cuando estás acá. Fumaste un porro y querés estar acá, pero estás acá. Te ves a vos mismo en tercera. Te ves a vos mismo mirando la película y esa es la experiencia. No, el porro tiene que ser... Bueno, no es porro de hoy, ¿eh? Eso es los viernes. No. Vamos con un Javier poco Milei. De Milei. Javier ¿eh? Milei, sí. No fumen porro y miren a Milei porque, wow. Javier es droguita linda. Vamos con la droguita presidencial un poquito, a ver qué dijo, Javo. Porque también habló Javo. Javo, te... La diferencia es que yo soy liberal libertario y no soy liberal libertarado. ¿Ok? Se enojó. Es una diferencia no menor porque hay algunos que viven en Narnia.
Entonces, digamos, y que le hace mucho daño a las ideas de la libertad, porque como vienen en Narnia, se olvidan de las restricciones y entonces proponen estupideces. Está proyectando entonces, mucho, ¿no? Ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy. ¡Ay! Y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian. No. Que además son parte de la decadencia argentina. Son parte del fracaso argentino. Como tu ministro. Los dos. Sí, no gobernaron ellos, digamos, gobernó el kirchnerismo 20 años también, ¿no? Discúlpame. Discúlpame. Más allá de que no esté de acuerdo con el análisis que hacen, digo. ¿Cómo, digamos, acaso no fue parte de la alianza López Murphy? Sí. Cuando se enteré. Fue ministro de Economía, lo volaron en 15 días. Sí, sí, no gobernó 20 años. Y Melconian, o sea, digamos, se quedó en boxes, porque terminó yendo al Banco Nacional y se fue. ¿Cómo que no? O sea, son gente que estuvo. ¿Cómo que todo no? El tiempo, digamos, en la economía argentina. Entonces, digo, que me vengan a hablar. Digo, tipos que fracasaron rotundamente todo el tiempo. Bueno, está bien, digo, qué sé yo, escuchá lo que quieras. ¿Es una lógica medio bilardista de para hablar hay que ganar? Es bilardista Milei, lo ha dicho mil veces. El tema es que ni Caputo ni Sturzenegger podríamos decir que ganaron. Bueno, Sturzenegger es literalmente Gimnasia y Grima de la Plata, así que. Es tipo que desconoce. Y lo dice un hincha, ¿eh? Lo dice un hincha de Gimnasia. Es... Hay que decirlo. Tenemos a Sturzenegger, a Martín Tetas. Tetas. Tenemos otro más. ¿Quién? Ah, teníamos así en esa línea. Pará. Tenías un presidente. Tenemos a Guzmán. Tenemos ahí como la. ¿Qué pasó? Vos te hiciste. Este hincha del lobo para redimir para ayudarlo. Un poco. Para traer buena onda. No, hay muchos hinchas copados. Está Cristina, está el chango de El Mató, Favaloro. Tenemos buenos hinchas también. Son como muy, muy buenos o muy, muy malos. Es que eso es Gimnasia. Exactamente. Bien. Exactamente es así. Bueno, socio fundador de Gimnasia fue Ramón Falcón, por ejemplo. Bien, yo viví cerca de la calle Ramón Falcón. Sí. Siento que eso es lo que tenía para decir. Ramón Falcón. Dame un poco más de Miley. Verlo a Miley. ¿Cómo se llama el periodista que lo entrevistó? Frank. Chanta Macchanta. Es NPC. Es desubicado y un irrespetuoso. Es NPC Mac NPC. Hemos hecho más por la Argentina que lo que se hizo en los últimos 100 años. ¿Por qué habla siempre así? Siempre es histórico. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión. Siempre sentado al límite, me hace pija. Se pija y que se sienta en el borde. Escuchemos para al presidente, con los pies, chicos, al piso. Escuchemos al presidente. Punto final a la decadencia que trae la Argentina en los últimos 100 años. Implica un salto en el ranking de libertad económica de aproximadamente 90 puestos. Por lo tanto, empezamos a aparecernos a países como Alemania, Italia, Francia. Por lo tanto, te diría... ¿En qué sentido? ¿De qué habla? En libertad. Es el ranking. Mirá, de libertad. Ranking de libertad. Es el ranking de libertad. Sí, dale. Los 40 principales de la libertad. ¿Vos sabés que hola, quiero votar para sí. Argentina. Para ¿Vos sabés que el decil más rico del planeta es el que abraza la idea de la libertad y es 60 veces más rico que el decil que no? Primera temporada de Milei, Juanita. Es muy difícil seguir. Falta una escuela de formación. Siempre hay un ranking distinto, siempre somos parecidos a otros países. Sí. Yo no sé mucho del mundo, no. Pero siento que América... ¿Qué países dijo? Alemania, Italia, Francia, Alemania. No se parecen mucho entre sí a nivel libertad. ¿Qué? Libertad económica. ¿Cómo? Él está en una misión, Jane. A ver, mira, ahí te lo va a explicar el presidente. Avívalo. A ver, avive, Milei. 800, o sea, tenemos 3.200 pendientes más. Así es que no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Ese es el primer punto. Uh-huh. El segundo punto tiene que ver con el manejo de la macroeconomía, lo que tiene que ver con el corto plazo. Nosotros en el... Básicamente la primera fase... era la consolidación de la hipótesis del déficit cero. Lo logramos en el primer mes. Dijeron que no era sustentable, que no... Que dijeron un montón de cosas. No, el bien. Déficit cero que lo logró, lo logró. Eso es un dato certero y real. Sí. O sea, en el sentido tiene... Sí. El resto de los que dijo no entiendo. No entiendo nada de lo que dice. No se entiende nada de lo que dice. Es él, exactamente. Pero, ¿alguna vez lo viste 2 horas entero? No pude nunca. Es eso. ¿Vos sí que se entiende a las 2 horas? Lo ves 2 horas y te das cuenta que todo lo que dice ya lo dijo una vez. Okay. Todo lo que dice Milei está repitiendo. Milei tiene un discurso que dura 2 horas. Ah. Si vos ves el discurso de 2 horas de Milei entero,
todo lo demás son fragmentos de ese discurso. Por eso... Es un presidente de 2 horas de oratoria. Tiene dos horas de discurso, exactamente. No tiene más. No hace material nuevo. No. Es que literalmente no lo hace. Es como Seinfeld. Va de gira y hace los hits. Si vos viste el show de 2 horas de Milei, viste todo lo que va a decir Milei de acá a que se muera. Pero en algún momento tiene que buscar algo nuevo porque le queda mucho de presidencia. No entendés. O sea, no funciona. Pero no va a quedar viejo en algún momento. No. Todo esto no. Pará. Va a vencer. Pará, para mí esta no la tenés, Rocco. El esquema persa, ¿lo conoces? A ver. El esquema persa, Prince of Persa. ¿El jueguito? Sí, mira. A ver si agregó algo nuevo, me vuelvo loco. Mirá, esto es un material nuevo. Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue ejectado absolutamente. Ejectado. Si, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Cuando levanta las cejitas. Digo, casi que sería un esquema persa. ¿No? Digamos, esquema persa. Y si te la mano. Robando, te corto la mano. Ah, ¿ves? Lo sabía. Exactamente. O sea, que quiere terminar la gestión y que no haya denuncias sobre funcionarios, o por lo menos las denuncias pueden existir. Sí, pero que no van a permanecer. No va pero a cubrir a ningún funcionario. No voy a cubrir a ninguno. Le deja caer una gota, hermano. Que sea, me importa nada. Ni compromiso con los argentinos. Yo tomé un compromiso con los argentinos. O sea, yo soy un outsider. Y yo, digamos, no me siento parte de la política. Me siento parte de los argentinos. Y voy a hacer lo que los argentinos me pidieron. Bien. Obviamente que hay cosas que estaban, digamos, primero en el ranking, era la inflación y la inseguridad. Somos tan exitosos en el combate contra la inflación y en el combate contra la inseguridad, a pesar de todas las cosas que nos dijeron que era imposible. ¿Sabes cuánto? Sí, es imposible hasta que lo hace alguien. Bien. No, mira, Galia se esconde. Son muy feos los gatos persas. ¿Vieron alguno? No. Sí, bien. Son de villano. Ah, me gusta. Son de villano. Tiene la cara chata, sí. Me dan como. Me dan raro. Te corta la mano. Raro. Todo es raro. Todo es. Dando vueltas. El esquema persa es bueno. Es un esquema persa. Pero es un esquema. Persa. ¿La palabra es esquema? No, no es un esquema. Que no es la palabra que está buscando. No era la palabra que estaba buscando. Guille, querido, ¿cómo estás? Un consejo de un expresidente: no le des pelota a los comentarios negativos. Gracias. Me refiero al chat. Sí. Y en general, a la gente negativa. Sí. Yo, por ejemplo, hice la mía. Me saqué esa foto en Olivos a pesar de que me dijeron que no lo haga. La pasé bien. Me di el gusto de decir garganta profunda, el primer presidente progresista y rupturista al mismo tiempo. Así que, hacé la tuya y el resto a cagar. Muy bien. Muy buen mensaje del Biden nuestro. Gracias, Alberto. ¿Cómo vamos, Alberto? Tengo un poquitito más de Milei, pero, damas y caballeros, 12:02 en Cos Stream, y esto hace rato que no lo hago. Uy, 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 uy. Damas y caballeros. Se recontravino. Lo pedían. Sebastián Nicolás, CBN. Ay, por fin, por fin, por fin. It's beer time. Damas y caballeros. Es la lata, es espectacular, es espectacular. El diseño de la lata es increíble. ¡Qué linda! ¡Las lava! ¡Os lava! La cerveza rubia más ligera y refrescante que hay, como también, y al mejor precio. Fundamental. ¿Sabes por qué el precio? ¿Por qué? Porque la conseguís en el día, papá. Espectacular. En tu tienda más cercana, diaonline.com.ar y on app de Día. Con Día y os lava, llegás a tu Beer Time y ahora sí voy a hacer la cata oficial de los lava. Igual ya la conozco, pero. Pero la voy a hacer en vivo. Que... Permiso. Que Día, compadre, Beer Time es la cosa que tiene más sentido en el mundo. Me hace muy feo. Y además, perdón, ¿puedo hacer algo? Miren lo que te ¡No! Las papitas Día. ¡Con las papas Día! Conozco gente que se tatuó tubos de papas Día. Pero es que es la mejor papa frita. De hecho,
No conseguí las papas de día el otro día y tuve que comprar. Otras. La otra, la del señor de bigotes. No se compara ni a palo. Pésima, pésima. El que sabe, sabe. Pésima. Voy a catar. La lata es. Esta es una lata de cerveza. Sí. Esta es una verdadera lata de cerveza. Ah, está re fría además, porque agarra el frío. Qué grande día, ¿eh? Uno a veces se confunde y se. God. Godazo. No, no, no. Con el chino, pero. No, no, es. Oh, la diferencia abismal. No, es. Yo que soy muy lita de Lázari. Es tremendo. No lo duden, ¿eh? Puedo. No lo duden, en serio. Se los digo de verdad. Yo con muchas cosas puedo mentir, pero con la cerveza nunca voy a mentir. De verdad. De verdad. Excelente. ¿Puedo catar las papitas? Obvio, mi vida. Sí, vamos a hacer cata de. Rompan ese cata tubo, chicas. Rompan ese tubo. Amo esto. Cata de papitas. No sé si hace ruido lindo, pero son hermoso. Buen sonido. No me esperaba que fuera tan agradable. Hasta desliza bien. Estoy muy contento, perdón. Sí, está muy, muy contento con lo. Muy fría. No, o sea, no, no, está helada y es como. Él me da frío tenerla en la mano. Es como me gusta a mí. Cerveza livianita. Perfecto para el Birra Time. Bueno, estoy disfrutando mucho todo lo que estamos haciendo. Ah. Bueno, me queda uno más del presidente. Dale, por favor. No la quiero bajar, pero bueno, me queda una más. Hablando de Macri y hablando de la posibilidad de que los dos espacios en 2025 estén mano a mano. Pero si ya están tijereteando. Pero parece que hay más tijera y hay más reiki de cotorras. A ver. Le tiraron 14 toneladas de piedra. Ahora quisieron hacer lo mismo y hacer un golpe. No pudieron. ¿Para usted quisieron hacer un golpe? No, ¿o tenés alguna duda? Frenar la sesión. La podonga, ah, perdón. Bueno, digo, en principio eso. Me abrió un montón de preguntas, porque estamos hablando del tema justicia. Bien. Bueno, siento que de esta entrevista de Milei, más de lo mismo, no me llevé nada nuevo. Sí. Y bueno, entre la entrevista de Milei y la de Cristina, ¿con cuál se quedan? Con la película de zombies que viste, digo. Muy bien. ¿Cuál era la peli de zombies que viste? La noche devoró al mundo, es una francesa, y es todo lo que te esperas de una película de zombies franceses. La la. Hablando de franceses, yo estoy ya por la tercera temporada de Emily in Paris. Ah, bueno. Muy bien. Es increíble. Una que no se cornudizó. Lo comprometida que estás con el cornudismo. Yo siempre tengo taza no cornuda, pero tengo que tener siempre mi taza cornuda porque si no se me desconfigura la personalidad. Entonces vi Hereditary el fin de semana, muy que bueno. No lo había visto, y estoy con Emily in Paris para los momentos de apagar cerebro. Les cuento la serie para los que no lo saben. Ella tiene desafíos que siempre se solucionan en el mismo capítulo. Ella siempre se le ocurre eso. La solución en el capítulo de una manera completamente inesperada. Como Seinfeld. Me gusta, claro. Lo autoconclusivo a mí. Ella en el capítulo tiene un desafío, va a la Torre Eiffel, se inspira, se le ocurre la solución. Genial. Todos se la quieren coger y siempre logra sus cometidos. Written and directed by Galia Moldavsky. Ella siempre está bien vestida. Cuando la echan es por algo bueno y cuando tiene un conflicto es porque va a pasar algo mejor después. O sea, vos siempre estás tranquila. Todo lo que pasa, vos estás tranquila que ella va a ir a la torre. Pues para bien. Y alguien se la va a querer culiar y ella se va a enamorar y después se le va a ocurrir la solución y todo termina bien. Así que es una serie muy, muy linda para apagar el cerebro, pero absolutamente. Y qué lindo es apagar el cerebro. Lamentablemente lo tenemos que encender porque ya está armándose el consultorio del doctor Mémesis. Soy ese. ¿Te acordás de esta sección? Uf, tengo que ir a la. ¿Estás listo? La otra, bro. ¿Cómo que no? ¿Estás listo? Tengo unos para pasarte. Mándenme mardos, nos vemos. En el camino te voy a pasar un par, Parece muy bien, ya voy para allá. 11-71-13-54-51, mientras armamos el consultorio del doctor Mémesis, vamos con un consejo de Jane Grice. Upa, mira cómo se planta. Voy. Ahí voy. ¿Sos freelancer? Sí. Sí. ¿Trabajas para afuera? Sí, a veces sí. Podría decir. Vamos a ser honestos. Cobrar es un chino. Es difícil. Es complejo. No se entiende. Te sacan plata. Y vos decís, pero ¿por qué? La verdad que sí. ¿Qué está pasando? Bueno.
Tengo una solución para vos. Taquenos es una billetera digital que te permite acceder a una cuenta en dólares en Estados Unidos y a tu nombre, al tuyo, al mío, al de vos, al de que quieras. Y vos después, tu plata, la que te ganaste vos, podés retirarla en lo que quieras, en pesos, en dólares, en la cripto que más te guste. Así que Taquenos es realmente la mejor opción, es fácil, es rápido, es accesible. La billetera virtual que te soluciona todos tus problemas de freelancer que trabaja para afuera. Me deja muy tranquila lo que decís, Juani. Taquenos, gracias por solucionar todos estos problemas que nos aquejan a nosotros. Espectacular. Me quedan algunos videos locos mientras... Me gusta si son locos, porque no vimos mucho video loco. Falta por video fuera loco. Del de Scorsese, El Hormiguero, Longobardi. No sé qué, si entrar en furia... Ah, tengo el de mi hermano también. Ay, sí. Ah, ¿está? Ese. Vamos. Ah, lo estoy mandando. Queremos verlo, ¿eh? Luli ya con cara de... Ah, este es Miguel Boggiano, ha vuelto con más pelo y ha vuelto su cara, que esta vez Harry Styles... Temazo este, Temazo. Temazo, pero mal. Lo pasan en Aspen, que es uno de los pocos temas actuales que pasan. Claro. Pero es un clásico inmediato. Sí, es un clásico. ¿Qué temazo este? Este tema. Yo cuando lo escucho, jamás se me pasaba por la cabeza que era Harry Styles. Ay, por favor. Yo lo escuché. Lo escuchás y decís, ¿qué es esto? Phil Collins. Estaba cenando en las vacaciones y pasaron este tema y digo... ¿Viste cuando te parás en el restaurante y decís, ¿qué es esto? ¡Ya díganme! ¡Ya saben! ¡Esta magia! ¡Harry Styles, señor! ¡Harry Styles, señor! ¡Ah, ese Harry Styles tiene talento! Este disco, este tema es de Harry Styles 1, su primer disco solista. Para mí es el mejor disco de Harry. Escúchenlo, es bueno. Igual esta canción es la mejor del disco también. Gonna run away from here. Gotta get away from here. Es su etapa Bowie. Tiene unas notas de Ziggy Stardust. Hay algo medio Bowie, no solamente la música, y es todo lo que voy a decir. ¡Upa! ¡Bisexual! ¡Bisexual! Damas y caballeros, DJ Aquino. Ya lo veo. Bueno, si quieren bisexualear, es el momento, porque. Bisexualear. Tenemos al profesional. Es realmente un doctor de un hospital que no tiene calefacción. Sí. Así se ven los doctores de la guardia cuando se apagan acá. Claro, está muy abrigado. Y sí, mal. Pobre. Está muy abrigado, pero eso... Pero está bien, lo hace cada vez más hot. Pobre Ángel. Damas y caballeros, JR, el verdadero Juan Rocco, el doctor Némesis, en vivo. Soy ese. Mirá, te atiende este en una guardia. Hace mucho frío en el hospital hoy. Instagram del doctor... Dije del doctor. Mal, estaba repasando. Está muy desordenado esto, pero no importa. Me gusta vamos porque así son los memes. Los memes te agarran por cualquier lado. Sí. Hoy, esta columna estaba hecha para hace unas semanas, así que quedó. Ah, está muy actualizada. Ok. Es una más. Pero era algo que tenía muchas ganas de hacer. Esta sección tuvo ya en su momento memes bosteros. Claro que sí. Pero claro. Esta es la etapa superior del meme bostero. Directamente es el trabajo del querido Bruno Anfora, que directamente bosteriza obras de arte. Obras de arte clásicas transformadas en cuadros de boca. ¿Esto es una foto real lo que estamos viendo? Esto es... ¿O es una recreación? Esto es... No, es una recreación. Es una recreación, pero quizás este sea... Para mí es un meta-meme, porque es justamente la propuesta de la obra de Bruno. ¿Qué va a hacer Bruno? Bueno, va a agarrar una obra de arte clásica, la va a bosterizar, pero lo va a hacer con muchas obras de arte. No se va a conformar solo con una. Entonces, se armará a lo largo de su carrera una galería de obras bosteras. No hay como esto. Esto es el zoom de los memes futboleros. Sí. Yo lo haría con... Yo quiero ir al Malva alguna vez y que haya una exposición de memes bosteros. Estamos muy cerca de todo eso. Lo haría con otro equipo, pero no hay. ¿No hay? No hay. Dice que no hay. Precisamente no existe. Juanita, está hablando de vos. Pero yo ya lo sé eso. Ok. Vamos a jugar al fútbol. Busqué de los cinco grandes, busqué de River, de Racing, de San Lorenzo. Y no. Independiente. Y no hay. Solo los tiene Boca. Tiene sentido. Boque. Tiene sentido porque, bueno. Es lo que les queda, ¿no? Son la mitad más uno.
Gracias, Rocco. Es así. Qué chupapija de Boca que está Rocco. Bueno, 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 metáfora, metáfora, metáfora. ¿Por qué chupapija? Sí, es la verdad. Tira factos, Rocco. Es tipo River se fue a la B, Boca es la mitad más uno. Son cosas que... Son datos, factos. También murió en Madrid Boca, dicen eso. ¿Qué sé yo? Yo cuento la verdad toda. Son todos bosteros. La verdad toda. Todos son bosteros. ¿Vos decís que todo, exacto, eso es literalmente el concepto de la mitad más uno. ¿Todos los que no son de River son bosteros? Para mí este es el país más anti-Boca. No, también es verdad. ¿Qué país también es verdad? Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Sí, exacto. La gente tiene un... Es el gato. De Schwarzenegger. Vamos a. Se pronuncia exactamente así. Y se lo pronuncio en alemán perfecto. Schwarzenegger. Ahora que nombraste. Vamos a tener que hablar seriamente de Boca. Ay, que tenemos que hablar de Boca. Qué buena peli. Boca es una postura espiritual, no es un equipo de fútbol. Es así. Es una forma de ver la vida. Es una forma de ver la vida. Hay gente que es de Boca y casualmente es bostera, o sea, hincha del club. Totalmente. Sí. Hay gente que es de Boca y no es bostera. Totalmente. Y también se pueden dar los casos al revés. Sí, se entiende perfecto lo que decís. ¿Se entiende perfecto? Se entiende perfecto lo que decís. Hay personalidades. Te subís a un alambrado a gritarle a alguien, es Boca, no importa de qué club seas. Por ejemplo, Teo Gutiérrez, gran jugador de fútbol, que jugó en River, tuvo un gran desempeño en River, es espiritualmente bostero. Es bostero. Y en Racing. Es como una filosofía de vida. Sí, y no sé cómo desarrollarlo sin que me cancelen. No es tanto filosofía, no solo una filosofía de vida, sino como una personalidad, te diría. O sea... Es una postura espiritual. Es algo que el humano se asume frente a su condición trágica de haber sido... Y me gusta que en Blender se esté hablando de Boca, porque nunca pasa eso. No, jamás. Nunca pasa. Y no tiene nada que ver con que uno de los gerentes sea... El CEO sea mega bostero enfermo. ¿El Gordo Dan es bostero? El Gordo Dan es bostero. El Gordo Dan es bostero. El Gordo Dan le tiras una pelota y le vuelve con la pija. Un saludo al Gordo. No sé si eso fue un elogio. Bueno, de repente. Claro, fue un elogio. Eso dice que fuera algo malo, por algún motivo sonó bien. A mí, además, los poderes de Gordo Dan son cada vez más fuertes. Es que es eso lo que hace el Gordo Dan. ¿Quieres insultarlo? Porque además diste a entender que es como un trípode. Sí. No, paren. El Gordo Dan es bueno. No hablen del canal. Que va a ser mega cancelado porque es mega picante y van a hacer chistes de trabas. A mí me llamó. Levantó la pared. Ya me indigné. Me indigné. No, me indigné. Me no, indigné. No, que vuelve. Estoy indignada. Que vuelve el Inadi. ¡Ah! ¿Estás triggereada? ¿Te estamos triggereando? ¡Me está triggereando! ¡Ah! Muy bueno el 678 oficialista. Dale. Vamos con el siguiente. No, arte. Gracias, Echi, nos lo pones. Gracias, viejo, por hacerme socrático y bostero. Ah, pero una referencia a Socrático creo que no es muy bostero. Miren lo que es esto, ¿no? Es hermoso. Hay algo que podemos destacar en los cuadros de Bruno, que son los detalles escondidos, como el tatuaje que tiene Sócrates en su pierna, o acá el discípulo bustero, que posiblemente haya sido piruleado por el mismísimo Sócrates, con también un escudo de Boca en sus pantorrillas. Y atrás dice siempre mono, nunca sapo. Siempre mono, nunca sapo. Acá hay un bajo relieve de un escudo de Boca. No, la cantidad de detalles. Sí. Y este es un artista... del cual olvidé completamente su nombre, porque esta columna era... Porque el artista es Bruno. Y el resto son circunstanciales. Pero me gustaría que veamos cuál es la obra... Vamos con el siguiente, que es cuál es la obra clásica. Ah, la original. La original. Ah, claro. Espectacular. La original es la muerte. A Sócrates lo acusan de pervertir a la juventud. Sí. Y le dicen que se tome... Le dan dos opciones. Le dan dos opciones. Puede dejar Atenas o enmordearse. O beber la cicuta. Y era tan porteño. Él fue el primer porteño, Sócrates. Sócrates es el primer porteño. Atenas es Buenos Aires. Sí, literalmente. Él dijo, entre dejar Cava o Atenas o enmordearme, elijo enmordearme. Sí. Bueno, Padre espiritual de Platón. También. Sí, su discípulo. Rodeado de twinks. Su discípulo, rodeado de twinks. Todo era una gran conspiración de twinks y esclavos. Es la base. Cabe recordar que Platón tenía una finca con 400 esclavos aproximadamente. Por eso se pudo dedicar bien a la filosofía. Me gusta. Es a lo que aspiro. Filosófico. Es a lo que aspiro. Y Aristóteles dijo, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad.
Ajá. Una gran frase. Del mismo pintor tenemos otras obras clásicas que también eventualmente pudieron haber sido posterizadas. Pues, esta pintura de Napoleón, clásica pintura de Napoleón, pertenece al mismo artista. Vamos con la siguiente. También esta obra, también muy conocida, ¿no? Sobre los centuriones y las espadas, una cosa por el estilo. Centurión también espiritualmente bostero, ¿no? Centurión es espiritualmente, recontra espiritualmente bostero. Recontra bostero. Yo pasaría directamente, Juli, a la que dice tres y nos ahorramos las que vienen ahora. Sí. ¿Verdad que Luli también es una papita de día? Es que esas papitas... Hay papas de día. Me gustó mucho esta porque es de cheddar y yo en general no soy muy de las cosas con gusto a cheddar y esta está... Sí. Vamos a la tres, sí. No, la que tiene número 3, que es la del Diego con... El Diego en el mercado persa. El Diego en el mercado persa. A mí lo de Napoleón un poco me hiere, porque Napoleón es una figura que... En el River tenemos bastante... Es un poco nuestra, le decía. Eso era un poco pete. Sí, dale, seguí. O sea, elaborate on that. Cuando le decían, para mí el principio del fin de... Como que para mí Gallardo vio, le decían mucho a Napoleón y dijo, son un poco petes. Sí. Me voy a ir a la mierda. Es tremenda. Ahí lo empezaron a mufar. Cuando empezaron a decirle... No, fue un poco pete y en general River no se siente muy cómodo en esas posiciones. Era Costafebre el que enarbolaba la bandera, cuando se ¿no? pone medio groncho, ya dicen, esto es un poco de N-word, me voy a ir. Sí. Siguiente pintura posterizada es conocida como, precisamente, justo hoy que estábamos hablando de la maniobra, ¿cómo era la maniobra persa? Sí. Bueno, tenemos acá el mercado persa. Qué linda esa foto del Diego. Este es hermoso. Tenemos acá la representación de un mercado árabe en el cual se venden tapices y alfombras, pero acá lo estamos vendiendo al mismísimo Diego Armando Maradona. En su etapa más, Fidel Castro. En su etapa más. Esta es una gran foto del Diego. Sí, también en un palco de la Bombonera, con gorra de Fidel Castro, habano y todas sus alhajas, que le daban una onda medio persa también al propio Diego, ¿no? Sí, sí. Tenía una cosa así medio... Hay algo medio cotur. Hay algo medio turco. Sí, exactamente. Sí. Si fuera judío, sería turco. Lo que nosotros le decimos turco en Argentina, pero en realidad es árabe. Claro, pero acá le decimos turco. Acá le decimos turco. Vamos con el siguiente, que tenemos justamente la representación... Ah, esa era la original. Esta es la original, claro. Esta es la posta, ¿ven? Muy linda también. Muy linda la original. Muy linda. Me gusta esta sección arte. Me gusta, quería... Aprendemos de arte, sí, con Rocco. Sí. Quería introducir un poco de arte, porque la memética tiene mucho, se vale mucho del... Obvio. ...del arte. La memética es arte. Sí. La memética a esta altura hermoso. Podemos decir que es, tiene algo de arte. Y colorido. Game of Thrones. Sí. Este es exactamente del mismo pintor, una representación de lo que es la batalla, una batalla en el Coliseo. Vamos con la siguiente. Este es Diógenes. Claro. También. De ahí los perros, ¿no? Tenemos Diógenes, tenemos Sócrates. Todo lo que va armando un poco las figuras y las representaciones del arte clásico. De nuevo Napoleón. De nuevo la gran figura, la de Napoleón. Sí, esto parece una foto, pero es una pintura. Qué bien. ¿Quién lo pintó? Qué capo. Esto es Rafael, claramente. Lo y este sé. Es él, exactamente. Lo este sé es... porque es la tapa de It's Only Rock and Roll de los Rolling Stones. Okay. Muy bien. Pero lo sabes, creo que importa. Pero lo sé, eso es. Es la academia, esta es la famosa Academia de Platón. Es reducido, ¿no? Porque es más grande y hay más. Es mucho gente. Más grande. Pero acá lo tenemos al Chelo Delgado y a Bermúdez y dice Consejo de Fútbol. Claro que sí. Es espectacular. Es espectacular. Le faltarían twinks al Consejo de Fútbol también. Le faltan twinks. A todo le faltan twinks. A nivel, o sea, si tenemos que representar la Grecia... Necesita más twinks. Falta twinks. A Grecia, sí, a Grecia le están faltando twinks. Le faltan twinks. Creo yo por el tipo de representación renacentista en la cual se cree... Borrar la parte twink de la historia. Exactamente. Me parece que se metió más gente, ¿viste? Hay pelados, hay mujeres. Esto mentira, eran todos twinks. Ocultan a los claro. twinks. Claro. Pasa que me parece que en el Renacimiento no se querían hacer tanto cargo de que estaban
adorando a una twincocracia. Claro, progres culposos, ¿no? Es, no, eran muy católicos, me sentí. Renacimiento, por eso, claro, progres había, culposos. Había mucho, mucho cristianismo, arte sacro. Esto es Boca, el mismísimo esto es, Moisés este con es las un tablas buen cuadro, de la ley. ¿Eh? Esto es una obra de arte. Creo, es espectacular. Estoy casi seguro de que está hecho sobre una litografía de Gustavo Doré, de Gustave Doré, que pintaba con este estilo que ven, que son como muchas rayitas. Sí, hermoso. Eso me parece hermoso. Que es, estoy casi seguro que es una litografía, con la frase, esto es Boca. Claro que sí, Rey. Una de las grandes frases filosóficas, justamente por esto me refiero a Boca como un movimiento espiritual, de esto es Boca, y la otra frase que es Boca es Boca. Claro. Es la frase, es el epítome de lo bostero. No hay nada más bostero que decir Boca es Boca. Porque es la explicación justa. ¿Qué es Boca? Boca es Boca. Boca es Boca. No Boca, lo es igual a sí, Boca es igual a sí mismo, se autocontiene, es una verdad autoevidente y por lo tanto es un principio primero que permite de él deducir un montón de cosas más. Por eso Boca es una postura espiritual y filosófica. Más bostero que una tautología. Más bostero que una tautología. Más bostero que tener un tío de tu edad, decían, ¿no? También sí. Por ahí... Es muy bueno. No hay buena. Nada más bostero que cagar en la vereda. Muy bien. Lo dice clásico. La canción. Clásico. Y limpiarse con la mano. Vamos con el siguiente. Esta. Lo que pasa es que todo lo que la gente considera peyorativo del término más bostero que para el bostero es un orgullo, digamos, es su identidad. Más bostero no lo considera como algo raza. Peyorativo. Exactamente, es como esa cuando es uno la diferencia. Le dice autista Milei le está otorgando más poderes. Claro. Claro. Quitándoselos. Más bostero que la Eran Living. Este después fue convertido también en meme, este se convirtió en un meme del Jabo. Pero originalmente es una pintura también bosterizada por el querido Bruno. Claro. Que lo tenés al mismísimo Jesucristo. Ahí está. Caminando. Mirá lo que es Jesús. Y está esponsoreado Jesús, ¿eh? Está esponsoreado por Parmalat y lleva una gallina. Muy bien. Posiblemente una gallina puta. Una puta gallina. Sí. Mirá. Sus manos. Sí. A punto de ajusticiarla. Y me encanta que es una pintura, si pueden ver, con guerreros de muchas épocas. Tenemos un legionario, un centurión. Tenemos, de hecho, hay un soldado ahí. Como... Tenemos un marín que acaba de ir a Irak. Ah, claro. Guerra de Vietnam. Tenemos un cruzado. Tenemos alguien de las guerras napoleónicas. ¿No? ¿Qué cuadro raro, ¿no? Es raro. ¿Qué significa esto? Es más, a mí me da más postura de que esto debe ser algún tipo de pintura de los testigos de Jehová. No me quiero meter a fondo. Total. Ah, okay. Pero hay mucha representación que bordea el cringe y que viene de los testigos de Jehová, que reconocen a Jesús como uno más, ¿no? Vamos con el siguiente. Muy bien, creo que pedir el control remoto en la sala de espera, dice. Oh. Más bostero que tener la pelopincho en el techo. Guarda con la pelopincho en el techo, hay que llenarla a la mitad. He visto pelopinchos en el living. Más bostero que remangarse el buzo. Y acá, bueno, el famoso cuadro de la libertad, ¿no? El famoso cuadro de la Revolución Francesa, claro. Posterizado con un McDonald's de fondo. De la que hablaba. McDonald's de fondo, el McDonald's de fondo es destruido. Todo. Sí, es todo. Dos hinchas de River que parecen acá, que acaban de hacer haber sido ajusticiados. Qué rara esa imagen. Y le quiero hacer zoom en la cara porque no reconozco, a ver, no sé quién es. ¿Pero vos crees que es alguien? Sí, tiene la cara cambiada, debería ser alguien. A ver, voy a fijarme en a el A ver, Galia. No parece ninguno. Parece medio Lucky Grimson, pero no quiero... Claro, pero no sé si... Sí, no creo que hayan hecho... No. A mí, personalmente, el fútbol no me gusta mucho. Pero tremenda manija, ¿eh? ¿Cómo la vieron con eso? ¿Cómo la vieron? Sí. Esa estuvo re... Sí, esa fue la mejor de todas. Sí. Doctor Mémesis... Nos quedan dos y nos Boca... Ay, bueno. Más bostero que manejar en cuero. No. Bueno, si hace calor... ¿Cuáles son las últimas dos, amigo? Esta es una obra clásica del Renacimiento, pero la tenemos como una chica agarrando la Copa Libertadores, hermosa. Y vamos con la última. Ah, bueno, es la Raulito, dicen. Esto es la cambiada. Ah, era la claro, Raulito. Por el corte no de la pelo. Identifica a la Raulito. Esto es arte puro. Esto es un cuadro que yo tendría en casa. Tiene que cerrar. No, es la mujer de Vermeer, siglo de oro holandés.
maestros del contrapunto. No, el contrapunto no, era otra. Discúlpeme, doctor Memes, pero no me quiero meter en su consultorio. Sí. Pero a veces Bradga manda unos memes que no tienen nada que ver con la columna. Pero y nos gustaría ver que usted reaccione en vivo. Me encantaría. A eso. Bueno, ¿podemos ver algunos? Por favor. A ver qué mandó Bradga. A ver qué manda Bradga. Por favor, nárrelos, doctor Memesis. El doctor Memesis no los vio estos, Necesito que lo pongan en la pantalla. Sino que venga. No, claro, pónganselo en la pantalla al doctor Memesis, porque nosotros estamos colgando con esto y el doctor Memesis no sabe qué está presentando. Ahí está. Bueno. Ahí, explique esto, doctor Memesis. ¿Qué va a hacer, doctor? Mono, y hay una tenemos una señora siendo sometida a una ecografía. Y detectan que va a tener un bebé mexicano. Lo que nos perdimos, porque México no pasó a cuartos de la Copa América. Esto se inscribe edición muy argentina, muy latinoamericana. Pónchenme al mismo tiempo al doctor Memesis, porque esto lo está recibiendo en vivo. Él no sabe lo que va a seguir. Es una tradición muy argentina, muy latinoamericana, de utilizar los dos insulacistas más disponibles que haya para... Este es para leer, doctor Memes. Por favor, léalo. No, esto todavía no lo voy a leer. Lo voy a leer. Pero de entrada, esto está mal porque un meme no puede tener tanto texto, chicos. Mucho texto. Muchísimo texto. Y acá tenemos un mono representado con el gorro de México, porque a los mexicanos tratamos de monos. Yo en todo momento te hablé de que ustedes son nuestros meseros. Si quieres te hablo de fútbol. ¿Qué te interesa saber? Pero la concha de mi hermana, ese mono está hablando, dice el chat argentino. Que básicamente debería decir, ese mono me está hablando, ¿no? Es solamente debería decir. ¿Hay algo del meme anterior? No, del mono. Este para mí tendría que ir al final, pero bueno, ahí está. Esto es como bien, ¿no? Después de los memes racistas y xenófobos, seguimos siendo hermanos, porque somos civilizados. Muy bien. ¿No? Sí, con el argentino, el uruguayo en blanco y un chileno que es un perro. El mexicano absolutamente negro. ¿Qué más tiene? Marrón. Tiene otro por la cabeza el doctor Memes y me gusta pegarlo a esto. A ver, esta no tiene nada que ver con la Copa América. Léalo. ¿Qué traes tu mochila? Tu shampoo, hijo de tu puta madre. No, Caliú. Pobre Caliú, boludo. Yo lo veía. Quasimodo al pelado este con cáncer. No tiene cáncer, simplemente es un nene que le están haciendo quimioterapia. No. Yo veía a Caliú. ¿Quién es? Él tenía cáncer, era pelado nomás. Dejemos los problemas atrás, tregua, una mano argentina y una mano de mono. No, bueno, el canal más cancelable del país, el mundo más. Mirá, este es el mejor. Hola, soy Homero chileno, soy como Homero, pero Marsh murió en el terremoto de 2010. Es muy fuerte. Nada, como vemos, Argentina tiene una tradición muy buena de memes racistas. Somos excelentes en el arte de... Con la rema del doctor Memes, le tirás cualquier cosa por la cabeza. Pero son los memes, y no manda la compostura, por supuesto. Esto es lo crea la propia internet. El arte popular. Es el arte popular. ¿Qué? Se merece, te lo vamos a hacer más seguido. Por favor. Vamos a dejar vos solo con los memes xenófobos. Yo no tengo ningún drama. Lo cual demuestra que en Argentina no existe el racismo. Es verdad. Esta es la muestra principal. Sí. Este es mi argumento. Estos memes demuestran que en Argentina no hay racismo. Damas y caballeros, ha sido el doctor Memesis. Solamente quiero decir una cosa. Que es que si bien yo coincido en que Boca tiene toda una cosa espiritual de los memes, etcétera, el primer meme que subimos, que era el de la ecografía, que va a ser Momo, bien, buenísimo. También puede ser otro meme. Bien, en la esquina izquierda de arriba había una marca de agua que decía Carp, por lo cual se ve que originalmente era Boca. Muy que va claro. A ser Momo. Ok, muy buen ojo. Muy bueno, Juanita, muy buen cómo ojo, descubriste Jane. Ahí la marca de River. La gente... Muy lindo. Quería decir que bueno, que la nosotros gente, también hacemos general, memes. Los memes racistas para otros países también se la gente. Se la gente atribuir, claro. Se quiere atribuir la autoría de los memes racistas. La gente pide Eddie Bordial de Pedro Parker. Después de tanto.
Está mal, Pedro, igual. ¿Está mal? Está mal, Pedro. ¿Y por qué claro. Él es futbolero? Claro. De hecho, casi da en el Ministerio de Deporte en México. Pero ahora debe estar muy enervado, está Pedro mal. Parker. Qué cosa, ¿eh? Está mal, está mal. Damas y caballeros, ya está en la mesa. Es él, el único, el rey del deporte, el dios de la información, damas y caballeros, Pablo Mir. ¡Vamos! Gracias. Llega el rey del deporte, dios de la información y la literatura. Es Pablo Mir, es Pablo Mir que llega. El dueño de la data, amo de la razón, genio de la cultura. Es Pablo Mir, es Pablo Mir que llega, el solo. Mago, quiero que andar en bici en OJ. Según Wikipedia, no es pariente de la Lomi. Pablo Mir, en vivo. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Pablo, ahora mucho mejor que estás acá. ¿Te es frío, Pablo? ¿Es una bufanda de Francia? La verdad que me queda claro. Ay, Pablo, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pablo? ¡Ulala! Hoy juega Francia también, la Eurocopa. Yo estoy contento. Hablando de monos. Hablando de... juega Francia, hablando Algo que ya ganó Le Pen. Ganó Le Pen. Te van a quedar sin selección. La bufanda me queda bien, la verdad que La verdad que te queda bárbaro, La verdad que me Pablo. Queda bárbaro. Yo tengo mucho problema con vos, Pablo, porque la verdad es que Nobleza Obliga les mentí cuando les dije que no estaba viendo las entrevistas de los presidentes y expresidentes. Estaba viendo Ecuador-México. Claro. Ecuador. Honestamente, y sí. Te voy a dejar que desarrolles, pero te voy a decir cuál es mi postura. Sí. No tendría que haber pasado ninguno. Y sí, es verdad, pero bueno. El peor partido hasta ahora. Uno. Pero es una falta de respeto al deporte. O sea, tendría que haber dicho parado a los 50 minutos y decir, muchachos, listo, chicos, no quieren jugar vayan al a jugar al volei. Váyanse, lamentablemente alguno tuvo que pasar. Alguno que tuvo que pasar fue Ecuador, que nuestro próximo rival, el próximo jueves, Argentina-Ecuador. Prepárense, 22 horas. Vos dijiste que te interesaba ahora, sí. A partir del momento que podíamos sí. Quedar afuera. Ahora cuartos claro, de final. No, ahora. Cuartos de final, un partido bastante accesible para Argentina, pareciera accesible. A priori, en los papeles, En Argentina el fútbol. Tiene que llegar a la final. Sí, tiene ¿no? que llegar a la final. La verdad que le tocó un cuadro muy fácil a Argentina. Nos tocó el lado fácil. En el caso de pasar a Ecuador, jugaría con el ganador de Canadá-Venezuela, la semifinal. Por eso. Ya jugamos con Canadá. Podemos volver a jugar en la semifinal. Así que el cuadro de la Argentina está accesible. Está servido para llegar a la final. Hasta la final sea. Que puede llegar a ser Uruguay. Bueno, Uruguay, ahí ya está Brasil, Colombia o Brasil. Ahí ya están los difíciles, están todos del otro lado. Yo no sé si estuvo la mano del Chiqui Tapia ahí. Sí, algún ayudín hubo. Tengo una pregunta, ponele. Sí. Porque mi hija está interesada. Si ganamos, es Argentina gana la Copa América, juega con el campeón de la Eurocopa, ¿es verdad? Exacto. La finalísima. Juega la finalísima. Finalísima. ¿Eso cuánto sería? ¿Qué opciones de ganador de Eurocopa tiene? Bueno, la Eurocopa también se está jugando al mismo tiempo, tampoco está definida. Recién van por octavos de final, hay candidatos como España, que ganó ayer, jugó muy bien España. Sí. Francia siempre está. La gran candidata es España, Alemania también, que es local, así que... Suiza metió así que, bueno, una sorpresa. No se sabe todavía, pero está ahí. No tengo la data precisa, pero alguien me va lo que sí, a ayudar. Inglaterra ayer fue un papelón. Inglaterra fue un papelón. Está muy exigente, ¿no? Jane. Sí, Jane. Un papelón, boludo. Casi se lo estuvo ganando. Hizo un golazo Bellingham en el minuto, en el minuto 95. Ya terminaba el partido. Sí, de chileno. Y tenemos un video, el número 7. Tenemos el video número 7 de los ingleses, porque fue uno de los temas. Los ingleses, un trending topic. Fue ayer los ingleses, que porque hicieron el gol en el minuto 95. ¿Pero qué pasó con los hinchas? No tengo idea. Bueno, ahora vamos a ver por qué fue el video, porque se viralizó. Los hinchas ingleses. Yéndose del partido. Antes de que terminara el partido. No, iban perdiendo. Bien de amargo. Miren, antes de que terminara dice. Gol, boludos. Y vuelven a la cancha. No, qué mega pete. Lo menos futbolero. No digamos que los ingleses en general. Mirá que nos venden unos Sherlocks ingleses. Mirá lo que son los ingleses en la vida real.
Mire eso. Ahí está. ¿Los hooligans de dónde son? ¿De Inglaterra? Sí, claro. ¿Y dónde están? Eran. No, están prohibidos. Ah, bueno, hay otra gente en la cancha. Algunos se fueron. Los mataron a todos. No, pero tenía una pasión. Están mirando crecer el pasto de abajo los hooligans. Esto ya se fue. ¿Sabés que en la Eurocopa, cuando juega Inglaterra, venden cerveza con menor graduación alcohólica? Estoy de acuerdo. Es buen dato. Porque no pudieron prohibir la venta de alcohol, porque imagínate que vos en Alemania prohibís que vendan cerveza y no te dejan hacer la copa. Pero cuando es un partido que juega Inglaterra o que hay algún tipo de pica particular, vieron que Europa se odian fuerte por cosas que no se entienden, Yugoslavia era un país, ahora hay cinco, raro. Cuando hay pica, también venden birra, pero de menor. De menor. Y mira, hablando de cerveza, tenemos el video el número 8. Justamente un video que quizás te va a doler, Guille. A ver. No sé si estás preparado. Es algo que pasó en el partido de ayer. No, España. No. Mírenlo. No. No. Lo bañaron. España. Bañado, miren. No, me ha pasado. Señores. Qué bronca. Me ha pasado un recital de los ratones. No, pero qué bronca cuando a alguien se le cae el escabio encima tuyo, que muchas veces es sin querer, y uno se quiere violentar profundamente, sí, claro. Pero el otro al toque pide disculpas y no tenés margen para violentar. Puedes violentar más. Igual. Te arruinó la noche. También te arruinó la noche. ¿Eh? Un vino en un pantalón te arruina. En fiestas, cosas así que se te cae, le cae y las ganas de ponerte, pero violento en serio. Por eso no voy. Las ganas de cagarme a piñas. Sí, vos igual tenés ganas de cagarte a piñas siempre, ¿no? Sí, eso es verdad. ¿Con quién te cagarías a piñas, Galia? Párense de manos. No, lo más cerca que estuve fue jugando al fútbol. Ahí. Con un contrincante. O una contrincante. Claro. O sea, es algo pasajero, es una bronca pasajera. Y de hecho después me siento muy culpable. ¿Cómo la encaraste? ¿Qué me pega, boludita? Sí, me venía empujando y yo escalo rápido. Bueno, ya me conocen. Así que en una de esas la empujé y me vinieron a separar. Bueno. Ok, eso fue todo. Hablando de partido. Hablando de partido de fútbol hoy. Se bajó la molcagona. Ya cerré todo con los amigos de desayuno intermitente. ¿Qué cerraste? Se viene el partido. ¿Qué partido? Hoy confirmé el partido. Hablamos. El partido oficial. Es de verdad. Se viene el partido. Intrablender. Intrablender. Escucho desayuno ofertas. Intermitente contra. Escucho. ¿Vos vas a jugar? Estamos. Voy a jugar. Me van a romper el orto, chicos. Voy a jugar. ¿Y cómo forma el equipo de Escucho Ofertas? ¿Vos, Galia? Estamos. Galia, Darío está jugando, que volvió al fútbol. Rocco dijo que estaba. Bien. ¿Jugás bien al fútbol, Rocco? No. Bien. Bueno, esto es. Para nada. ¿Pero jugás? Juego. Como Messi, ¿hay que ir a la guerra? Voy. Bien. ¿Hay que jugar al fútbol? Juego. ¿Qué haría Messi? Juega. Como dice la publicidad, hay que ir. Eche también está. Es un violento. Tenemos muchos. Tenemos un equipo muy violento. Es verdad que hay mucho violento en el equipo. Fabri de Antigourmet también. No, Fabri abandonó. Pero bueno, creo que lo subamos a Fausto, mi hijo que. Muy bien, que es sangre joven. Claro. Pero ¿hace cuánto que no viene el programa, Fausto? No importa. El viernes pasó. Está permitido. El viernes pasó, así que. Comer la comida antigua. Así que está habilitado. Genio. Chicos, si quieren. Yo voy, ¿eh? No me llamaron, no me llegó el mensaje. Sí, te mandamos, debe estar en spam. A Navaja y a vos los bajamos por cinéfilos. Vamos a estar Navaja, vos y yo así. Qué manera tan educada de decirlo. Trolos. Me parece que es medio. Cinéfilo este. Perdón, estos dos. Puedo proponer que Nico, que el novio de Juanita, podría sumarse a este equipo. O sea, no es un poco trampa, vamos a decir la verdad. No, en medio del equipo de Burns. El reemplazo de Juanita. Claro, yo no sé. Yo no, pero no. Chicas, Juanita, ninguna chica más va a jugar. No, juega, no se juega al fútbol, pero mi novio juega muy bien. ¿O vos, Galia? No sé. Sos el Messi de este equipo. Las minas de desayuno intermitente seguro juegan todas. Ya tenemos, te digo. Lisa debe jugar, Vale debe jugar. Tenemos que. Tú debes jugar. Yo te voy a explicar. Esto no es a mi favor, pero yo soy una generación que todavía el fútbol femenino no estaba en boga. Entiendo. De moda, ¿se entiende? Lo que decís. O sea, jugábamos al hockey, al handball. Pero mucho del hockey te puede servir para el fútbol. Para mí vos tendrías era que buena, jugar, Luli. Yo era muy buena en todos los deportes, quiero decir. Y entonces vení, reina. La gente que es buena deportista es buena deportista. Sí, le sacás la vuelta al toque. Soy buena, mala en todos. No quiero decepcionarme ahí. Nadie se va a decepcionar. No juego mal conmigo misma, con mi exigencia. Nico dice estoy. Listo, confirmado. Y mayúscula. Bueno, tenemos que arreglar las reglas con la gente de desayuno. Listo, vamos a ganar. Y el equipo de desayuno, ¿vos sabés cómo forma? Tierra de nadie. No, las reglas de si puede venir gente de afuera, puede venir un invitado, no. Bueno, tenemos que ver. No sé cómo forma. Para Manu joven o joven. Ataja a Manu.
Eso es lo que sé. ¿Manu ataja? Sí. Sí, es alto. Es un arquero. Un arquero. No sé, no son tantos. Mauro Zeta para mí. Mauro Zeta es una gran incógnita. Es una incógnita, ¿eh? Es muy, muy bilardista. Quizá Noé quiere jugar. Claro. Epa. No es buena. ¿No es juega también? Sí, seguramente. Siento sí. que alguna vez la vi como en un torneo como de fútbol femenino, tipo de Amnistía Internacional, una cosa okay. así. Ok. Bueno, pero era, no es... era como un evento de fútbol. Pero es medio como que vos a mitad de partido vas 2-0 abajo y la agarrás a Noé y decís, escúchame, esto no es Amnistía Internacional, ¿ok? Acá no venimos, son tus amigas, acá venimos a la acá los refugiados los matamos. A ganar. Sí. Juli. Exactamente. Juli Cáceres, ¿vos jugás al fútbol? No. No, tengo pera abierta, dientes rotos, no soy buena, soy muy torpe. ¿Pera abierta, no, dientes rotos? Esto es un disco de Shakira. No. Me abrí la pera dos veces. No, era... Tengo pera abierta, soy una persona particularmente rotos. Torpe y no tengo paciencia y soy muy bestia. Cada vez que sigue me hacían jugar algo en el secundario, terminaba casi a las trompadas, así que no. Bueno, no. pero no sirve. No. Es un equipo de violencia, no sirve. Sos una pendenciera. Sí, obvio, re, bueno. pero no, me quedo afuera. Fuera yo los aliento. Claro. Sí, piñas estoy. Muy bien, ahí está. O sea, tenemos también un gran seleccionado afuera de la cancha para entrar y cagarse a piñas si es necesario. Y es necesario, sí. Yo sé de piñas estoy. Yo puedo ir a escabear si quieren. Juanelo, bien. Claro. Juanelo, a ver, claramente. No voy a entrar en la discusión de con qué equipo voy a ir. Vos sos medio... Claro. Así que me bajo de los dos. Ah, ¿por qué? Para cada uno. Me bajo de los dos y voy a hacer Fernet para todos. Juanelo Salomónico. Me gusta ese plan, hagámoslo. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Iba a pasar todo. Va a pasar. A la tarde. Pasando. Hoy ya estuve arreglando un día de estos a la tarde, 5 de la tarde. Un día de estos. Los que no jugamos esperamos el asado después, la comilona, la birra. Sí. Me da paja ver un partido. No, pueden ir cocinando los que no juegan. Claro. Hacen el fuego, claro. Yo quiero estar de té. Sí. Vos sí, sos sí. iba a preguntar si hacías asado. Vos sos pero sí. es autoevidente. Una vez hice es muy cinéfilo. Una vez hice un asado. Me salió muy cinéfilo el asado. No, es un tema porque el que hace asados acá es Darío, y Darío va a estar jugando. Darío va a estar jugando. No tenemos a alguien que haga una. Bueno, hay mucho para organizar, pero... ¡Ay, referee! Se viene el partidazo. Tenemos tarjetas. ¿Quién es? ¿Dónde están las tarjetas? ¿No las usaste hoy, Guille? ¿Ves por qué los chistes se acaban en un día? Bueno, no hay que gastarlos todos. Agarralas vos, Galia, las tarjetas. Sí. No. La policía de la moral. No, ni en pedo. Ya está, lo tengo yo. ¿Acordaste? 12:46. No sabe ni cómo se usa. Ahí está. Ay, Dios. Juanelo árbitro, dicen acá. Puede ser. Juanelo que. Juanelo árbitro. Juanelo árbitro, ni en pedo, boludo. Tendría que saber las reglas. Que primero. Nos va a cagar a nosotros. No. Tendría que saber las reglas. A mí me gusta el video de la referee mujer. Que. La que está Gago. Que hace. No, está Gago haciendo. Hace. No, ah, venga para acá y parece que le va a sacar la tarjeta y hace. Y se peina. Ah, no lo vi. Muy bien. Bueno, Pablo, ¿en qué estábamos? Tengo muchísimo más. Muy cinéfilo. Tengo muchísimo más de información. Vamos a los trending topics del fin de semana. Dale. Rápidamente. Por favor. Vamos con el número uno. Fue el partido de Argentina. Hablamos del partido de Argentina del día viernes. No, sábado, perdón. El sábado. Bueno, ya sos un perdido. Genio, Pablo. Bueno, sos un genio del deporte y la información. Vamos al primer trending topic que fue este. Susana fue trending topic. Bien. Porque estuvo en la cancha, volvió la suba a Miami. Y Susana en Susana, Miami. Yo le voy a decir algo a la gente de Telefe. Póngale, Barqui está muy brilloso en la cabina. Mm. Está demasiado brilloso. Parece Woody de Toy Story. Cuando lo arregla. Cuídenlo. Vino el viejito. Cuando lo arregla el viejito. Vino el viejito y le puso un soplete a Juan Pablo. Sí. Mi amigo, recordemos. A tu amigo, que el empleado del mes. El empleado, gran empleado de McDonald's y periodista deportivo también. Susana estuvo ahí, bueno, estuvo en el palco con la familia de Messi, es amigo de Celia, contó la mamá. Que Messi le pidió una foto a ella. Claro, sí. Contó su que Messi fue por un intermediario, le dijo, Messi se quiere sacar una foto con vos, a Susana. Y sí. Ahí está. Y sí. Después le dijo, es para mi mamá, ¿no? Sí. Pues la mamá Celia, fanática de Susana. Claro. Así que estuvo en el palco ahí con los Messi. ¿Y Beckham qué hacía mientras tanto? Bueno, Beckham estaba... No sabemos. A Beckham se le jijaban los picolines. Se le jijaban. Otro trending topic es el siguiente. Durante el partido, Garnacho.
siempre que Garnacho que juega, porque fue titular por primera vez. Hoy está cumpliendo años Garnacho. Así que lo saludamos. Años, Garnacho. Lo saludamos. 20 años. 20 jóvenes 20 años. Jóvenes. Qué locura años. Los 20 años ya estar jugando. Ya tiene un bebé y lo deja en el piso. Sí. Sí. Lo deja en el piso. Mamá, ahora no puede. Garnacho está jugando la Copa América. Literalmente. Lo patea. Hay una foto, claro, de Garnacho y su mujer disfrazados de los Increíbles para Halloween. Y el bebé. El bebé está disfrazado del bebé de los Increíbles, claro, por algún motivo que se me escapa, está como en el piso. Bueno, porque es el bebé de los Increíbles. Agarralo, boludo. ¿Qué hace? No, no, está muy estresado ese bebé. Más bostero que dejar al bebé en el piso. que vestir al bebé de los Increíbles y dejarlo en el piso. ¿Por qué no lo agarra? ¿Por qué no dejé? La foto queda bien. Esto es espectacular. Las fotos. Buenos disfraces. Con globos, todo. Buenos disfraces. Buenos disfraces. Buenos disfraces. Me mata el bebito así. Es verdad. Jar Jar. Pero bueno, Garnacho pero tiene años, poderes. Estuvo ahí, así que bueno, siempre que es titular, fue titular, jugó bien. Jugó bien, razonablemente bien. Primer tiempo, bueno. Sí, un buen primer tiempo. Bien, bien, la verdad que ya no, ya se está ganando su lugar para el Mundial. No lo beneficia esa imagen. Esta la subió el mismo. Acá en el chat están ensuciando a Garnacho. Va, ensuciando. ¿Por qué? Garnacho. ¿Por qué? A ver qué dicen. Espalda de papucho. Que den la cara. Ok. No. Es gente diciendo, mirá qué fotaza la de Garnacho, La verdad que... Muy bien. Muy bien por Garnacho. Y vamos al próximo. El próximo trending topic durante el partido fue... ¿Y quién fue? El Toro. El Toro. El Toro. Claro. El Toro, porque hizo los dos goles. Toro, la verdad que es un goleador. Volvió con todo. 4 goles ya en la Copa América. Goleador de la Copa América. Volvió con... Se está redimiendo por el Mundial. Me volvió gusta. Con Toro. Con Toro. Me gustó. Muy bien. Muy bueno, volvió la verdad que... Toro, Este programa no verdad, podríamos tener una agencia de publicidad. La verdad que la verdad que muy bien. Mental. Pero tenemos dignidad. Y vamos a pasar el primer gol. Vamos a pasar el gol porque tenemos el análisis. Ahora un análisis distinto. Una nueva variante. ¿Cómo va? Vamos a analizar. Gambeteaste hoy al copyright. Jugada a jugada. Jugada a jugada analizaremos el gol para gambetear. El variando. Miren, ahí está. La pelota, esto se explica. Los Celso para Di María. Peruanos desorientados. Peruanos desorientados. Hay 4 ahí en el medio que no saben qué hacer. Va a tocar los Celso para Di María. Sí. Lautaro ahí esperando. La próxima jugada, esto es el relato. Mire, Di María, Lautaro. Hay un peruano dormido que habilita. Sí. Que habilita, que no quiere decir que no está en offside. Muy buena edición. Este es toque de primera Di María. Gran habilitación. Lautaro que encara. Vemos el próximo. El próximo, ahí está. Lautaro que agarra la pelota, recibe. Garnacho que dice, pásamela, tío. Porque habla en español, claro. Garnacho. Y el arquero que va saliendo y que piensa que defina como en el Mundial. Mal. No, este es el pensamiento del arquero gallese. Y en la próxima jugada... No, la pica. La pica. Ahí está, se ve claramente cómo la pica Lautaro. La pelota, mire, el arquero. Ahí está. Y la última ya convertido en el Toro. Dejó de ser Lautaro y pasó a ser el Toro. Uno que pide offside, que pide el jugador peruano. Todos pidieron offside porque bueno. Y Garnacho dice, hostias, qué golazo. Esta fue la secuencia. Es como un cómic, lo hiciste de tipo cómic. Era variante, voy buscando variantes. Me gusta. Porque esto no lo van a banear, tampoco se entiende, pero no se puede banear una foto. No se puede banear una foto. Hay límites, incluso hasta para el baneo. Eso es verdad, pero estuvo bien, me gustó. Igual me llevó muchísimo trabajo, 2 horas pelotudeando con esto. Con esta porquería. Pensé que alguien lo había hecho por vos, tipo Fausto. No, mis hijos no me dan bola. No me hablan. Tuve 2 horas haciendo esto y bueno, espero que lo aprecie. Porque no lo hago nunca más. Dígale a Fausto que me hable. Muy bien. Me gusta que... Buen gol igual. Me gusta que se está instalando en el programa que cualquier cosa que traen cuentan cuántas horas tardaron en hacerlo. Sí, porque es muchas horas. Muchas horas. Así que... Y tenemos... vamos para el final. Porque el último trending topic, este fue más de ayer también. Bueno, este es Samuel. La Samuel Neta ya se habla. Sí. Se habla de la Samuel Neta, porque el equipo lo dirigió Walter Samuel, como bien sabías, Guille. Sí. Porque estaba sancionado Scaloni. Por supuesto. Claro, Scaloni. ¿Por qué estaba sancionado? Estaba sancionado porque llegó tarde. Porque sacó tarde al equipo en el segundo tiempo.
El equipo salió y no lo dejaron. Un medio después en el... chupa un huevo, no, no quería el partido Perú, no le importaba nada. Pero a todos ahora sancionaron a Bielsa, Gareca, ahora se pusieron firmes, estrictos, que salgan temprano. Sí. Que salgan temprano, basta de hacer tiempo en el vestuario, están ahí, salgan Estados Unidos es así, se respetan. Y, sí, ¿no? Y entonces en la vuelta el equipo lo dirigió Walter Samuel. Balazo. Así que ya estaba, y ahora sí, el último trending topic, que es School Shooter. Ángel Di María, porque se viene el documental en la plataforma de la N, el documental de Di María, Rompan la Pared. Rompan la Pared se rompan llama. Rompan la Pared, el 12 de septiembre. Ese yo lo hubiese puesto a Di María, no lo quería. Bueno, la verdad que era mejor título. Se viene el documental de Di María, ya se está estrenando. ¿Está bien? No, está bueno. Y ahora tenía la próxima imagen, que es, quiero plantear un debate acá. ¿Qué próximo jugador de la selección que pasó por la selección debería tener? ¿Cuál de estos dos jugadores de la selección debería tener su documental? Esto es un buen ¿Icardi o Papu Gómez? Clarísimo que el Papu Gómez. ¿Qué? Es un lindo debate. ¿Cuál es el aporte del Papu Gómez? Ese el baile de mierda que hicieron. El Papu Gate es tipo capas y capas y capas de teorías de sentido que van desde la macumba hasta cogerse a la esposa de uno. Cuatro partes de True Crime con el Papu Gómez, básicamente. Primero, eso es un documental sobre Papu Gómez. Documental sobre el Papu Gate y la macumba. Debería llamarse Who Killed Papu Gómez. Después, otra cuestión. Sí, claro, puede ser el final, ascenso y caída del Papu Gómez. ¿Quién mató al Papu Gómez? Pasó de ser el chistosito que bailaba. ¿A quién mató el Papu Gómez? No tienen visión. No, era bueno. ¿Y el Dicardi? ¿El Dicardi? Sería fascinante. Pero ponele, mira, para mí Papu Gómez, no los derechos. Papu Gómez es un documental. Icardi es un reality. Todo tengo que hacer. Todo, es increíble. Como a nadie se le ocurrió en ningún momento ponerle la papa a Y te Wanda digo y que decir, nosotros tendríamos que ser millonarios, Jane, y el mundo sería mejor. Pasa que también es cierto que el famoso argentino, de esto ya lo hemos hablado también con el tema del late night, es una verga. Es un idiota que tiene cero sentido del humor sobre sí mismo. Pero pará, yo quiero un amigo famoso. Bueno, cagamos con esto, no sé. ¿De quién me voy a hacer amigo de acá una semana? No sé, no tenés tanto tiempo, ¿eh? No tengo mucho tiempo. Quizá, bueno, en el evento de esta semana te des la oportunidad de cruzarte a alguien. Claro. O mandás mensajes, ¿querés ser mi amigo? Bueno. Sí, tengo empezar. Si no, vas a ser relegado a ser un gag. Forever gag. Porque soy un raro. ¿Cómo extraño, Juanelo, ese? Vuelva. Lo extraño. Damas y caballeros, Galia Moldavsky. Chao, grupo. Juanita Groisman. JR, el verdadero Juan Rocco. Pablo Mir en la mesa. Y por supuesto, lo mejor detrás de cámara, el equipo Ofertas, el Team Blender. Ha volado el programa increíblemente. 3 horas de transmisión continua. De nada, Juanelo. Esta es para vos. Lo hago pensando en vos siempre. Te juro que a veces quiero cortar y digo, no voy a cortar para cagarle la vida a Juanelo. Muchas gracias. Esto es así. Ustedes se quedan viendo Pelota Dividida aquí mismo en @StopBlender y nosotros volvemos a las 10 de la mañana con el programa insignia del Unicornio del Stream. Chicos, chicas, de corazón se los digo, no sé qué carajo hacen viendo otra cosa. Que tengan el mejor lunes por delante. Nos vemos mañana. Los quiero mucho.